Esta es Lupe y tiene un don muy especial. Yo lo denomino sinestesia gastronómica. ¿Y qué es eso? Os preguntaréis. La palabra sinestesia se refiere a un fenómeno de unión de sensaciones. Con tan solo dar un bocado, toda una historia se despliega ante sus ojos. Esta es la historia de un viaje sensorial por una tierra muy especial. We'll be right back.
Buenos días desde Trujillo, buenos días desde la Plaza Mayor de la localidad, que va a coger la salida de la segunda etapa de la Vuelta a Extremadura femenina. Ante nosotros el majestuoso escenario en el que se han presentado los equipos participantes, en el que Olivia Baril, la corredora de Movistar que ganaba ayer, viste ese maillot de líder y que defenderá en una jornada recortada por la climatología, no se ascenderá finalmente al pico Villuercas. Las corredoras que finalizarán los aproximadamente 92 kilómetros de recorrido en la localidad de Guadalupe, todo un lugar de peregrinaje aquí en Extremadura, y con esas rampas finales y la llegada también espectacular a la Plaza Mayor de la localidad, en la que viviremos el desenlace de esta segunda jornada. Viviremos un desarrollo tranquilo, un desarrollo marcado también por el viento en el día de hoy, y por supuesto lo veremos aquí en Sport Publi Televisión. Saludos, muy buenas tardes. Segunda etapa de esta Vuelta Ciclista de Extremadura femenina, que ha comenzado concretamente en Trujillo. Siempre espectacular esta localidad extremeña. Al filo de la 1:15 se ha tomado la salida esta segunda etapa, que va a variar con respecto a lo que estaba previsto. Estaba previsto que se llegara al pico de Villuercas, concretamente primera categoría, pero las inclemencias meteorológicas, la nevada que está previsto, ha sido imposible mantener el trazado, imposible ascender hasta este puerto de primera categoría, y se llegará finalmente al Alto de Guadalupe de tercera categoría. Es la novedad que ya se nos anunció ayer debido a esas inclemencias, a la meteorología adversa que hay en esa zona, bueno, prácticamente en toda España y sobre todo en el interior, con esa nieve que ha hecho imposible el ascender a esa localidad. Fran Reyes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joncar. Buenas tardes a todos los seguidores de este canal de YouTube de Sport Public, a todos los aficionados al ciclismo femenino. Tierra de conquistadores que estamos hoy, Joncar, ¿eh? Trujillo, un pueblo mítico por la cantidad de grandes nombres que ha aportado a la historia de España, y que hoy pues suma otro capítulo con esta etapa de la Vuelta a Extremadura. Y con esa variación, ¿no?, que se nos anunciaba ayer a última hora, ¿no?, la meteorología complicada que, bueno, pues ha pasado finalmente factura y por lo tanto, bueno, pues ese cambio que por supuesto habrá trastocado muchos de los planes a los equipos favoritos, a los equipos que luchan por estar ahí arriba. Sí, al final es un cambio de recorrido que no le resta dureza al resultado final, porque al final son 1.500 metros de desnivel, son bastantes repechas, bastantes subidas, incluso hay un par de trampas que vamos a ver, ¿no?, con repechos que son mucho más empinados de lo que parece, alguna bajada que tiene también su truco. Vamos a ver muchos momentos de tensión. Es cierto que la subida final tiene menor entidad porque tiene menos kilómetros y es mucho menos sostenida que el pico Villuercas, pero hay rampas que rozan el 10% donde va a salir a relucir el talento de las escaladoras puras como lo hubiera hecho en el pico Villuercas. Bueno, pues aquí vemos el plano, ¿no? Pero bueno, un plano que va sin duda alguna a cambiar, por lo que hemos dicho, por ese desvío que va a haber, por ese cambio de trazado, la imposibilidad de subir al pico Villuercas, y al final ha sido el Alto de Guadalupe de tercera categoría, lo cual ya también supone que haya una vencedora de la montaña, ya que Sweikart, la ciclista de Laboral Kutxa, tenía 7 puntos, bueno, pues lo tiene un poquito mejor de cara a mantener ese primer puesto con esa lucha con Noemi Abgral, que tiene 6 puntos. Incluso también se podría meter Yesenia Alejandra Meneses, ya que, como hemos dicho, van a cambiar las puntuaciones a 3-2-1, por lo tanto está abierto, pero ya va a ser un poco más fácil defender, no, menos rivales para la ciclista. Aquí le vemos de Laboral Kutxa, que va a disponer el maillot de la montaña en el día de hoy, y que por lo tanto ahí le vemos con el maillot de la montaña por debajo, porque estaba con
La temperatura de nuevo ha sido bastante fresca, se ha vuelto a salir muchas de las corredoras con ropa de abrigo para intentar mantener el calor en el cuerpo todo lo posible. Aquí vemos el sprint especial de Torrecilla de la Tiesa en el kilómetro 19.700 a la espera de tener los resultados de ese paso. Y aquí las imágenes de las diferentes presentaciones. Ahí vemos al Arkea con cinco corredores, y aquí ya las imágenes en directo de lo que está aconteciendo en este momento con un grupo de siete corredoras en cabeza, falta de 64 kilómetros 300. Recuerden que hoy la etapa consta de 90 kilómetros. Es muy interesante lo que está ocurriendo, Joncar. Ahora mismo nos estamos aproximando al río Almonte, ¿no? Vamos a salir del término municipal de Aldea Centena para entrar en el de Leitosa, y esto es una bajada que sirve para vadear el río, y después vendrá un repecho de kilómetro y medio, 5% de media y 8,3 de máxima. En cabeza tenemos 7 ciclistas, 4 de Movistar y 3 del Lidl Trek, los dos equipos de mayor categoría de esta Vuelta a Extremadura. Han tomado el toro por los cuernos desde el principio, se han marchado justo antes del sprint especial para disputar esos segundos de bonificación, que con el cambio de la meta de Guadalupe toma una importancia particular, y ha copado el paso Movistar Team. En primer lugar ha pasado Baril, la líder de la general, seguida de su compañera riojana Sheila Gutiérrez y de la neerlandesa Maraia Meijering, que ayer acababa tercera en la meta de Coria. Con lo cual se refuerza un poco la superioridad de Movistar en la general, pero mucho ojo porque esta escapada es muy interesante. Junto a ellas están nada menos que Ellen Van Dijk y Brody Chapman, las dos de las líderes de Lidl Trek, y mucho ojo a cómo se puedan batir el cobre en esta escapada. Bueno, pues vamos con, ahora que no tenemos buena cobertura, vamos con la primera de las entrevistas que hemos mantenido antes de inicio de la segunda etapa. Concretamente nos quedamos con la colombiana de Laboral Cucha, Yesenia Meneses. Yesenia Meneses, la ciclista de Laboral Cucha, probablemente una de las mejores escaladoras de su equipo, que hoy, pese a esa reducción de la parte final de la subida a Pico Villorcas, tiene una gran oportunidad. Hola, sí, la verdad es que hoy va a ser una carrera emocionante. Es una lástima que hayan cambiado el recorrido, pero bueno, también va a estar muy dura y muy movida la etapa, entonces vamos a hacerlo muy bien y con muchas ganas. En Colombia no hace tanto frío como hoy en Trujillo. No, la verdad es que en Colombia no se ven estos climas tan demasiado fríos, pero bueno, nos vamos adaptando poco a poco. El equipo que ayer lo hizo ya muy bien, que tiene buenas sensaciones con esta Vuelta a Extremadura, ¿cómo se plantea la jornada de hoy? Bueno, sí, venimos en muy buena forma, cogiendo un poco más de confianza, y bueno, queremos hacer una excelente representación acá en la Vuelta a Extremadura. Y esperamos contar con mucha suerte y muchas fuerzas en las piernas. Muchísima suerte. Gracias. Chao. Bueno, pues las palabras ahí de la primera de nuestras invitadas en el día de hoy, Yesenia Meneses, la colombiana de Laboral Cucha, y recuerden ese paso por Torrecilla de la Tiesa con Olivia Baril primera, seguida de Sheila Gutiérrez de Meijering, y por lo tanto las tres ciclistas de Movistar que vuelven a copar esos puestos en un sprint especial y vuelven a ocupar también los segundos de bonificación, con lo cual Baril no solo se coloca con 9 puntos el líder de esos sprints especiales, sino que aumenta su diferencia en la clasificación. Ayer lo comentamos que probablemente picaba segundos y picó Olivia Baril 2 segundos respecto a Chapman y a Meijering, también con respecto a Catalina Soto y a Van Dijk, y luego ya picó 4 segundos con otras corredoras. En la general, recordamos, la diferencia es de 12 segundos de Olivia Baril sobre la propia Chapman y 14 sobre Meijering. Y vamos con más entrevistas. Vamos con Sheila Gutiérrez, la ciclista de Movistar.
De recorrido que sin duda favorece o abre las opciones de otro tipo de corredoras, Sheila Gutiérrez de Movistar Team, que tiene una oportunidad hoy de alguna manera que no estaba prevista. Sí, todo el mundo esperábamos hoy tener un final alto y bastante duro y bueno, pues las condiciones meteorológicas han cambiado. Seguro que va a ser una etapa muy disputada y dura y abre mucho el abanico, así que va a ser difícil de controlar la carrera. Frío en esta salida. Sí, hace frío, pero bueno, mejor de lo que esperábamos, así que siga así. Mucha suerte. Gracias. Sí. Y ojo que y han tomado el toro por los cuernos, John Carr, porque realmente es tremenda esa escapada que ha formado las ciclistas de Movistar junto a la Lidl Trek. Ahora mismo circulan con 45 segundos de ventaja con respecto al pelotón. Y parece que tenemos más entrevistas, ¿verdad, John Carr? Así es, tenemos también a Gaia Realini del Lidl Trek, otra de las ciclistas importantes y que también están ahí en el concierto de esa escapada. Vamos con Gaia Realino, que está congelada de frío aquí en la línea de salida de Trujillo, una de las corredoras como escaladora, que es una de las favoritas para hoy. Para hoy hace freto, realmente freto para la subida, pero no termináis arriba, no acaba en la meta de arriba. ¿Crees que tienes una oportunidad? Beh, sì, diciamo che la tappa è cambiata e non si arriverà in salita, però comunque sarà un po', cioè molto su e giù e noi abbiamo due carte da giocarci, quindi ce la metteremo tutta per difendere comunque il secondo posto nella generale e vedremo un po' come andrà la gara. Il team è forte con Van Dijk e tutte le altre ragazze, che pensa che è l'obiettivo? Beh, sicuramente è quello di difendere la seconda posizione, ma anche la quinta di Ellen, quindi ce la metteremo tutta. Grazie mille, un bocca al lupo. Interessante, John Carr. Nos habla ella de esas dos cartas que tenía para jugar el trek en la etapa de hoy, dado el cambio de recorrido. Y creo que se refería, ¿no? Y las nombraba. A Brody Chapman, segunda en la general, a Ellen Van Dijk, quinta en la general, pese a ser esta su primera carrera después del embarazo, y de cómo se iban a poner a defender sus posiciones. ¿Por qué? Porque tanto Chapman como Van Dijk son excelentes contrarrelojistas, con lo cual en una etapa como la de mañana, 17 kilómetros largos de crono para especialistas, tienen muchas opciones de desbancar a quien se ponga por delante. Bueno, pues veíamos en ese sprint, a ver si tenemos luego la oportunidad de ver otra vez al mayor verde también de la regularidad. Bueno, pues aquí vemos el recorrido, la salida en Trujillo. Recuerden que por delante 90 kilómetros en la llegada al Alto de Guadalupe, con ese cambio que ha habido debido a las condiciones meteorológicas que se están sufriendo en esas latitudes. Y por lo tanto, ya con el primer sprint especial sobrepasado en Torrecillas de la Tiesa, que tampoco ha sido excesivamente disputado, y a la espera de lo que acontezca en el de Roble Doyano y sobre todo la importancia de los segundos, aunque tal y como están las cosas, bueno, pues está claro que los dos equipos favoritos, los dos equipos que tienen ahí a tres ciclistas en el podio actualmente han salido a por todas y bueno, pues ahí está esa escapada, esos tiempos, esos registros y por lo tanto, bueno, pues la posibilidad de intentar en este caso de Lidl desbancar a Movistar y Movistar pues todo lo contrario. Ahí están las tres que han pasado ya de forma oficial. Confirmamos Olivia Baril, Sheila Gutiérrez y Meyerín en ese sprint especial de Torrecilla de la Tiesa. Y caminamos ya para el otro punto de paso, que será el kilómetro 47, 800. Vemos el perfil en la parte izquierda. Por lo tanto, quedan aproximadamente unos 12 kilómetros para que se llegue a esa zona también de sprint especial. Aunque visto lo visto, pues parece que de nuevo no va a haber disputa y se va a quedar todo quizás para los últimos 30 kilómetros, donde veremos a ver cuál es, Fran, la táctica del líder, porque Movistar ha salido como ha salido y bueno, pues a poner la carrera ya pues muy muy de cara, y luego ya todo dependerá de la crono individual de mañana, donde ya el factor equipo ya es completamente diferente.
La verdad es bastante interesante la situación ahora mismo, ¿no? 59 para meta, casi un minuto de ventaja para esas 7 escapadas con respecto al pelotón. Y ahí la gran duda, Juncker, es, primero, ¿qué estará pasando en ese pelotón, ¿no? Si estarán UAE, Arkea, que defiende título, Laboral Kucha, estarán tirando de ese pelotón para intentar acercar a la fuga. ¿Qué va a pasar ahí delante? Si se van a entender de verdad la Movistar y la Lidl Trek. Al final, la etapa son 2 horas y media, más o menos, de disputa, que eso para ciclistas de nivel Women World Tour, como las que van delante, es más que asumible. Mira, recuperamos imágenes de carrera, recuperamos imágenes ahora mismo del pelotón, si no me equivoco. Pelotón, eso es. Yo creo que sí, que es el pelotón, salvo que hayan sido capturados, lo cual es cabeza de carrera, ¿eh? Cabeza de carrera, nos dicen que es, por lo tanto ahí ya parece que ha habido reagrupamiento, porque sí. Porque ahí sí, vamos, sí. No hay 7 corredores como se prevía en la escapada, Vamos a ver, o han sido capturadas, lo repetimos, todavía tenemos las dudas, que sea la moto del pelotón. De momento no podemos llegar a identificar, si sabemos que se están acercando a Deleitosa, al pueblo tras el cual se acaba la zonita de repecho. Estamos muy cerca de donde está el Castro de la Coraja, un lugar de interés histórico, un pueblo fortificado prerrománico del siglo V antes de Cristo. Y de momento no podemos alcanzar a identificar, pero sí que parece que el pelotón se ha compactado. No es un pelotón completo, porque ahí no están. No. Ahí no están todas las ciclistas. Aquí está el paso. Este es el paso del sí. Sprint especial, con Olivia Baril en primera posición. Ahí le vemos con ese maillot amarillo por debajo de la ropa de abrigo, ¿no? Y las 3 Movistar que han pasado para sacar esos segundos. Hoy lo de los maillots también es muy relativo. Hemos visto también cómo hoy la propia Soycart llevaba por encima el chaleco del Laboral Kucha, de que solo se vieran las mangas, ese maillot blanco con lunares rojos. Y ahí está la clasificación, con 9 puntos ya los sprints especiales van a ser para la canadiense, pero sobre todo la importancia de los 3 segundos más que ha sumado, cosa que no han hecho sus rivales. Por lo tanto, ahora mismo la diferencia en la general para Olivia Baril es de concretamente 15 segundos respecto a Brody Chapman, y con respecto a su compañera, que sí que ha arrancado un segundo, serían 2 más con respecto a los que tenía, y por lo tanto serían 16 los segundos sobre su compañera Meyerin en lo más alto de la clasificación general. Mira, esta es la parte trasera del pelotón. Vemos a las ciclistas de los equipos más importantes. Laboral, UAE. Sí. Fran, un pelotón muy, muy reducido. Podemos hablar de, no sé, 40 unidades como mucho. Sí, y sí, no queda mucho más. Se tiene que haber hecho dura ese paso por el repecho en el cual iban persiguiendo el grupo trasero a las 7 de delante. Se ha debido hacer durísima. Porque esta selección solo puede corresponder a una cuestión de piernas. Ahora mismo quedan 86 ciclistas en competición, ¿no? Y aquí vemos, no sé, 50, 40, no muchas más. Yo no sé si llegan a 40, ¿eh? Las corredoras que están en este grupo, y yo creo que incluso, además, no es que haya sido el repecho, es que la selección se ha podido hacer también del inicio explosivo que han puesto ahí tanto Movistar como Lidl Trek. Han salido, yo creo que a hacer la selección muy muy pronto, y de ahí que el grupo se haya fraccionado. Ayer se rodó con relativa tranquilidad hasta los últimos 30-40 kilómetros, pero yo creo que hoy ha salido muy muy fuerte Movistar para dejar las cosas muy muy claras para la jornada de mañana, y la selección ha podido ser casi casi desde el inicio. Sí, 57 paso por Deleitosa, este repechito al paso por Deleitosa, que entre el trazado sinuoso propio del pueblo
más la pendiente está estirando bastante a este grupo cabecero. Fíjate, el paso por esa plaza, curioso también ese paso, una ciclista la por la puta que cerraba, ahora evidentemente se estira un poco el grupo porque es zona de callejeo y hay, pues hay que estar bueno, pues lo más tranquilos posibles, lo más tranquilas posibles y pasar esa zona donde además hemos visto como había también badenes, con lo cual, bueno, pues pasar esa zona complicada, se estira el pelotón para evitar males mayores, también porque la carretera no da para ocupar más y bueno, en cuanto salgan de esta zona probablemente se vuelva a compactar ese grupo. Sí, señor. ¿Cómo se evitan ahí esas bandas rugosas? Sí. Y bueno, pues de nuevo creo que es al ataque, vamos a ver. Sí, si es Movistar de nuevo, con una líder Trek a rueda. Tienen, o sea, fíjate qué curioso, pese a llevar el liderato, pese a tener la carrera bastante dominada, quieren batalla, quieren guerra, son conscientes de que mañana en la contrarreloj estarán en desventaja respecto a dos rodadoras tan buenas como la australiana Brody Chapman y la neerlandesa Ellen van Dijk de Lidl Trek, y Movistar quiere que la carrera se haga muy dura y que haya corte desde lejos. Es que además hablamos de una contrarreloj de 17 kilómetros, una contrarreloj más que interesante en la jornada de mañana, y de momento están arañando segundos de donde se puede Movistar. Lo puso ayer bastante claro, en cuanto había segundos hay copo los sprint especiales, hoy ha hecho lo mismo con otros tres puestos en la puntuación del primer sprint especial que se ha pasado. Y van a por el segundo, van a intentar abrir todo el hueco posible y luego a ver también la llegada si pueden arañar segundos como los de hoy, porque hablamos de una contrarreloj con 17 kilómetros siendo individual, a veces se hace agónico para cuando es por equipos en estas categorías, que vamos a decir a nivel individual mañana, muy exigente la contrarreloj, que además va a decidir las vencedoras, y de momento lo que comentas tú, Fran, intentar meter en el bolsillo todos los segundos que uno pueda para afrontar mañana ese contrarreloj. Sí, realmente es la táctica más interesante e inteligente por parte de Movistar, ¿no? Quieras que no, tanto Majoring como, o sea, ellos tienen a las seis ciclistas metidas en la general, y tanto Majoring como Patiño como Baril son corredoras que pueden tener opciones de hacer algo bonito hoy en la meta de Guadalupe, que por cierto, Joncar, va a ser preciosa, luego la comentaremos, pero va a ser una preciosidad. En todo caso, meter a esas ciclistas con un poquitín más de ventaja, ¿no?, que intenten llegar a Guadalupe no junto a la Lidl Trek, sino por delante, es la manera de intentar, ¿no?, de intentar tener una ventaja que administrar en esa crono tan larga, tan para especialistas y tan favorable para las ciclistas del Lidl Trek. Espérate, creo que se elaboró la cucha, ¿no?, que lo he intentado ahora. A ver si es ella. La ciclista de Laura Cucha parecía. Sí. Y bueno, pues un nuevo ataque. Y bueno, el ritmo, el que no tiene absolutamente nada que ver con el que vimos cuando quedaban ayer 50 kilómetros, donde estaba todo, bueno, pues más o menos pausado, algún ataque tímido de escuadras, con perdón de la expresión, menores. Pero es que hoy no, y hay nervios porque está rodando fuerte, y porque además hay otros equipos, como el propio Laboral Cucha, lo comentabas tú antes, que están obligados a dejarse ver y a hacer que esto no sea un diálogo entre Lidl Trek y Movistar, que vuelve a la carga, o incluso un monólogo del propio Movistar. Ahí sale una ciclista de, creo que era del propio Lidl Trek, efectivamente. Lidl Trek, sí, y bueno, ¿cómo está endureciendo la prueba Movistar? ¿Cómo está endureciendo la prueba Movistar? Para jugar sus bazas, porque bueno, pues ahí está Baril, pero lo que comentabas tú, varias ciclistas ahí en el top ten y por lo tanto varias las posibilidades de incluso también intentar ahora alguna aventura, a ver cómo se respira por detrás. Pero bueno, una escapada antes Movistar Lidl Trek y ahora se repite lo mismo. Así es, lo que estamos diciendo, Movistar está
en pie de guerra. Y esto es una gozada cuando vemos a equipos así con esas ganas. Y la carrera va a ser tan dura como Movistar la quiera, de aquí hasta la meta. Realmente, cuando tiene a los dos mejores equipos dándose palos en cabeza, no hay lugar para la especulación ni para esconderse. Ahí parece que se ha metido Sheila Gutiérrez, si no me equivoco, la ciclista de Movistar, la de Lidl Trek parece ser Fleur Mugs, una jovencísima ciclista belga con muchísima trayectoria en el ciclocross. Bueno, van a ser capturados, van a ser capturadas, sí. Ya se viene fortísimo por detrás. Hemos visto en cola de ese grupo estaba con ese maillot verde a la ciclista del Lidl Trek Chapman, la segunda en la general. Es segunda también en la regularidad, pero evidentemente la primera es la propia Olivia Baril, pero teniendo en cuenta que ya lleva el matriz amarillo, pues la segunda en esa clasificación de la regularidad, que es la ciclista del Lidl Trek, que es Chapman, pues es la que porta la australiana ese maillot verde. Le hemos visto una zona tranquila, pero se está rodando fortísimo, y el grupo que prácticamente lleva a absorber a las dos escapadas, pero en prácticamente muy pocos kilómetros, dos ataques de Movistar de nuevo. Hay ganas, hay batalla. Luego encima también, ojo, porque nos estamos acercando al sprint especial de Robledoyano, que viene precedida de una subida de 2,8 kilómetros, 5,2% de media, 7,7 de máxima, una subida que perfectamente podría estar puntuada como puerto, y en la cual de nuevo vamos a ver batalla y veremos seguramente explosiones. Pero antes vamos a escuchar a Inés Rubio, alcaldesa de Trujillo, que ha estado con Álvaro García Herrero en la línea de salida. Nadie más ha autorizado que Inés Rubio, la alcaldesa de Trujillo, para darnos la bienvenida, para presentarnos una localidad que se vuelca con esta salida de la Vuelta a Extremadura Femenina. Un gran ambiente hoy en sábado y un paraje, un lugar espectacular. Sin duda, pues daros las gracias a vosotros por estar aquí cubriendo este evento deportivo. Es sin duda un escaparate incomparable. Trujillo fomenta el deporte, promociona el deporte y sobre todo contamos con un entorno, como bien decíais vosotros, pues no solamente con una riqueza histórica, artística y cultural, sino también gastronómica, y como digo, pues participa de este tipo de turismo, que también es turismo, turismo deportivo, que como digo, bueno, pues concluye pues y aglomera, como veis, está la plaza, un escaparate incomparable, se mire por donde se mire, y que vamos a tener la oportunidad de dar pues esa salida de la Vuelta a Extremadura Femenina desde la Plaza Mayor de Trujillo, con un recorrido para que también tengan la oportunidad de conocer algunos rincones de nuestra ciudad. Algunos de los mejores equipos internacionales, algunas de las mejores ciclistas están aquí, por lo tanto supongo que también como espectáculo deportivo un orgullo, ¿no?, poder acogerlo. Efectivamente, un orgullo poder acoger en Trujillo, y también agradecer esa oportunidad que se ha dado de que Trujillo sea uno de los escaparates para promocionar, como digo, la Vuelta Ciclista Femenina, con salida desde la Plaza Mayor y también con ese recorrido que, como digo, se va a tener oportunidad de disfrutar para todos aquellos que nos han visitado y que han decidido acompañarnos en el día de hoy. Inés, muchísimas gracias y que disfrute de la salida. Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Las palabras de Inés Rubio. Y bueno, pues un orgullo, sin duda alguna, coger esta espectacular localidad de Trujillo, la salida. Por cierto, aprovechamos también que estamos fuera de cobertura para saludar a nuestros amigos del chat y en especial, bueno, pues la más madrugadora, en este caso, Álvar, que bueno, pues apoyaba ahí a creo que es la única corredora asiática que hay en la Vuelta a Extremadura. Hablamos de Ayustina Delia, la ciclista de Astana, la única, corredora, si no me equivoco, de Asia, en equipo kazaco, que bueno, pues tiene a todos sus componentes de ese país, de Kazajistán, menos la propia Ayustina Delia de Indonesia. Es que, bueno, pues ahí están, corredoras de prácticamente cuatro continentes, creo que no hay ninguna africana, y esa representación que nos trae la Vuelta a Extremadura con muchas corredoras de Oceanía, de América, de Europa,
Indonesia y bueno, pues nos falta alguna africana al día de hoy, pero bueno, como siempre, una vuelta internacional y una vuelta que este año está ha subido un escalón y probablemente suba un poco más. Y vamos con más invitados, en este caso invitado Roberto Sanameterio, el director deportivo del equipo cantable Deporte Río Miera, que también pasaba por nuestros micrófonos. Charlamos con Roberto Sanameterio, con el director del equipo Cantabria Deporte, el equipo que además organizaba ese, bueno, estaba en esa prueba de Noja y toda esa labor que además pues pudimos ver en Sport Public Televisión. Creo que fue una prueba que salió pese a la meteorología muy bien. Bueno, pues sí, la verdad que fue una prueba muy bonita. Es cierto que la intentamos preparar con todo el cariño del mundo, ¿no? Por ir siempre para el ciclismo femenino. El tiempo no nos quiso acompañar, pero bueno, Cantabria es así, Cantabria es infinita y la verdad que bueno, yo creo que felicitar, bueno, pues a toda la gente que nos ayudó, que hizo posible el evento, pero también sobre todo felicitar y agradecer la labor de los equipos, la labor de las deportistas, la imagen que dieron y por supuesto a los medios de comunicación especiales por Público y Televisión que nos regalaron unas imágenes muy, muy bonitas de la prueba. Ahora nos toca Vuelta a Extremadura ya, hoy con ese cambio que bueno, de alguna manera abre un poquito más la carrera, no va a quedar tan decidida, ¿no? Subiendo hasta arriba de Pico Villorca nos quedamos en Guadalupe. ¿Alguna oportunidad más ahí? Bueno, pues sí, yo creo que todo el mundo estaba muy, muy pendiente de esta segunda etapa, ese final en alto. Yo, por ejemplo, a las chicas les dije, digo, vamos a ir día a día, que esto no sabe lo que puede pasar. Ayer estaban todas preocupadas, que si subía, que si no subía. Bueno, al final se sube, pero la etapa de verdad que va a dar muchísimo espectáculo. Para mí las etapas con aire, con viento, creo que muchas veces hacen más daño incluso que un puerto de montaña. Y bueno, hoy es una etapa en la que puede disfrutar mucho, en la que se puede sufrir mucho y bueno, pues la afrontamos con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Ayer, dentro de nuestras posibilidades y demás, las chicas se desenvolvieron muy bien, conseguimos que todas llegaran también a la línea meta, que es un paso importante, es un equipo muy joven y de formación, pero bueno, se vieron esa primera toma de contacto ya con abanicos y yo creo que están con ganas, que están motivadas y yo creo que vamos a disfrutar de una bonita etapa que Azu y su equipo nos han preparado como alternativa, pero bueno, que va a dar mucho, mucho, mucho espectáculo. Frío, lluvia, al final, ¿un director cómo transmite el ánimo o los consejos a una corredora para que pase lo mejor posible una situación como la que tenemos? Bueno, está claro que el frío es para todos. Al final intentamos un poco, pues eso, motivarlas, ¿no? Decirlas que al final lo que ellas tienen es que calentar, tienen que concentrarse. Si estás metido en carrera, si estás dentro de lo que es la acción, evidentemente el frío pasa un poco mejor. Intentamos siempre bueno, pues equiparlas con el mejor material, sobre todo en estas prendas de frío, siempre tenemos nosotros preparado ese material y bueno, pues nosotros ya desde por la mañana pues con bebidas calientes intentamos que las corredoras mantengan la temperatura, ahora ya las tenemos preparadas para calentar en los rodillos y bueno, pues como te digo, mentalizarlas, motivarlas de que el frío es para todos, pero que bueno, las prendas de abrigo están ahí y que si más rápido van, más rápido entran en calor. Eso está claro, muchas gracias Robert. Gracias a vosotros como siempre. Cuanto más rápido van, más rápido se entra en calor, sin duda alguna. A mí me recuerda algunas cosas de cuando jugaba a fútbol en este caso y tuve algún entrenador curioso que en la pretemporada bueno, ya te enseñaba lo que iba a ser la temporada. Bueno, pues ha sido una clave importante. Aquí vemos a UAE, Emirates, está también ahí. De nuevo Movistar y vuelven a aparecer las animadoras, sobre todo en la primera parte de la etapa de ayer, como es el Win Space, que está también ahí en la parte izquierda, vemos alguna de sus corredoras. Este grupo de elegidas, que ahora, bueno, pues están transcurriendo por una zona un poco más abrupta, pero aún así mantienen un buen ritmo. Ahí vemos otro grupo, al final creo que viene otro grupo de numeroso de corredoras, se ha roto otra vez el pelotón, pero mucho antes que ayer, lo cual viene a decir que la prueba se ha endurecido casi casi desde el banderazo, ¿eh? Esa es la sensación que da, porque ya hemos recuperado las imágenes cuando estaban las escapadas, las siete corredoras, luego se ha unido un grupo y el grupo es muy, muy reducido, prácticamente podemos hablar de la mitad de las que han tomado la salida y evidentemente las elegidas hay. Sin duda, ahí la carrera se está haciendo muy dura, vemos que sigue Movistar en las primeras posiciones, que se van sumando otros equipos a esa
labor, en este caso, de controlar la situación, ¿no? Ahora estamos aproximándonos a ese terreno repechero que nos va a llevar hasta el sprint especial de Robledoyano y nadie quiere perder la posición. Ahí, de la entrevista que hemos visto, Joncar, con Robert San Emeterio, hay un comentario que hacíamos la semana pasada, Marcos Menocal y yo, durante la retransmisión del trofeo Villa de Noja, Gran Premio Cantabria Deporte, que no me canso de repetir, y es que el Club Ciclista Meruelo, que es el que encabeza la familia San Emeterio, hace una labor de formación impresionante en el ciclismo femenino español. Son un club ejemplar que todos los años consigue sacar talento, reclutar talento, formarlo de la mejor manera posible. Por él ha pasado, sin ir más lejos, la ciclista que ahora mismo encabeza el pelotón vestida de Movistar, Sheila Gutiérrez. Y este año, en concreto, tenemos ahí en sus filas a un par de ciclistas muy interesantes. Una, la balear Marina Garau, que se está prodigando mucho por la pista y que está dando bastantes pasitos en su crecimiento deportivo. La otra, que sí está aquí en Vuelta a Extremadura, es la catalana Elena Moragas, antigua duatleta, que de hecho como duatleta alcanzó resultados de mucho relieve a nivel incluso europeo, y que, bueno, por una lesión ha tenido que renunciar a la carrera a pie y centrarse en la bicicleta. Ya en el trofeo de Villa de Noja demostró bastante buenas piernas, y aquí la tenemos compitiendo. No parece, no creo que esté en esta selección, pero aún así es un nombre a seguir de cara al futuro y el enésimo proyecto deportivo en el que trabaja el Club Ciclista Meruelo y que puede tener muy buenos réditos para el ciclismo femenino español. Pues aquí está la carrera. Hemos hablado de 40, creo que incluso puede haber menos corredoras en este grupo, ¿eh? Menos de 40, que ahora sigue comandando el conjunto de Movistar. Ahí vemos a Chapman también muy muy cerca, la segunda en la general, y bueno, ahí bien resguardada la líder Olivia Baril con sus compañeras de Movistar, que están ahí. Vemos a Olivia, estará aproximadamente en la cuarta, quinta posición, a su izquierda prácticamente Chapman, y Movistar con casi todo el elenco de su escuadra ahí cobijando a la maillot amarillo. Vemos sus mangas amarillas, porque como hemos dicho, hoy todavía nadie se ha despojado. Veremos a ver si vayan los kilómetros y cuando se llegue o cuando estén más cerca de la meta, si empiezan a caer ya los chubasqueros y esa ropa de abrigo, porque de momento no es posible. Y nos aproximamos ya al segundo sprint especial, ¿eh? Sí, pero si no me equivoco, sería... Sí, es que estamos llegando a uno de los puntos, a una de las subidas de mayor entidad de la jornada, ¿eh? O sea, 2,8 kilómetros, 5,2% de media, 7,7 de máxima. En la cima coincide aproximadamente con el municipio de Robledoyano, que es donde está el sprint especial. Y ojo, que es una subida que si las ciclistas la hacen a buena velocidad, si se empiezan a producir ataques, puede hacer muchísimo, pero muchísimo daño en este pelotón de privilegiadas, ¿no? En este grupo de 40 ciclistas que ahora mismo encabeza la carrera. De momento ahí está Movistar, que sigue tirando ahí de sus compañeras, sigue ahí cobijando a Olivia Baril, a quien vemos en tercera posición aproximadamente, un poquito más atrás. Ahí le vemos con esas mangas de color amarillo, que es la mejor manera para identificar en este caso a la canadiense, que recuerden ha sumado 3 segundos más en su cuenta personal al frente de la clasificación. Pero recuerden que mañana queda esa contrarreloj definitiva, esa contrarreloj individual, en donde, bueno, pues ahí ya cada quien se tiene que batir el cobre. Chapman, que vuelve a caer a la zona más o menos baja de ese grupo, la ciclista australiana del Lidl Trek, que recuerden es segunda, aunque ya ha cedido otros 6 segundos, pero es una de las claras favoritas para la contrarreloj de mañana.
y vamos a ver si se disputa el sprint especial y también en lo que sucede en meta, en una etapa realmente explosiva la que estamos viendo, y con ese duelo que están manteniendo, compromiso de otras escuadras, el Lidl Trek y el propio Movistar, que ahí le vemos, con sí. todas las corredoras acaparando todos los mayos prácticamente. Hay cuatro corredores de Movistar en cabeza, incluyendo la líder. Sí, sí, y además es que están tirando fuerte. Sheila Gutiérrez, Yelena Erich, Olivia Baril y Paula Patiño. Y ahora la que se pone en cabeza, mucho ojo, porque ya, si ya estamos viendo que por detrás se está desgajando este grupo, porque va perdiendo unidades, ahora las que están tomando la cabeza son dos escaladoras puras. Por parte de Movistar, la colombiana Paula Patiño, por parte de Lidl Trek es la italiana Gaia Realini, a quien escuchábamos antes, nada más que 40 kilos de ciclista, pero una escaladora espectacular, y con ella se acaban de marchar, si no me equivoco, la polaca Carolina Perekitko de WinSpace y una ciclista de Coop Repsol, y ojo porque este corte es serio, y si este corte hace camino puede ser una fuga difícil de echar abajo. Yo creo que va a haber dudas también adelante, ¿eh? Ahí salía también una ciclista de Arkea para unirse a estas cinco y no sé si va a haber demasiado entendimiento entre estas cinco corredoras para irse del grupo y qué intereses puede haber. Movistar de todas maneras vuelve a jugar otra baza, ahora es la primera vez que Patiño mira hacia atrás, han abierto hueco, de momento sin entrar nadie al relevo, sigue siendo Patiño la que con su ritmo ha hecho esa selección, sin demarrar en exceso, pero bueno, poniendo un ritmo un poquito más fuerte, y ahora mira dónde están sus compañeras, esperando quizás instrucciones de si seguir con ese ritmo y llevarse a esas compañeras de viaje o bajar un poquito y esperar que llegue el pelotón, porque bueno, Patiño, yo creo que Movistar sabe que su baza es intentar que una de sus ciclistas consiga mucha ventaja con respecto a Chapman y a Van Dijk. Realini es una ciclista reputada por ser bastante flojita en contrarreloj, ¿no? Aparte de por ser muy buena escaladora, también por ser bastante flojita contra el crono. Con lo cual, este corte, pues les puede valer, ¿no? Les puede valer. Vemos que están ahí delante la ciclista, el 261 de Coop Repsol, Sigrid Hauser. Sigrid Hauser, sí. Que está ahí junto a Perekitko de WinSpace y una ciclista del Arkea que no alcanza a identificarla con seguridad, pero si no me equivoco, es la belga Lotte Claes, la dorsal número 4, una pedazo de escaladora que, por cierto, el año pasado corría en el propio WinSpace, cuando WinSpace se llamaba Stade Rochelais Charente Maritime, y que, bueno, una antigua triatleta, ha llegado al ciclismo de competición bastante madura, pero que tiene muchísima, muchísima fuerza cuesta arriba. Y de hecho, el año pasado, ella solita destrozó la Vuelta a Andalucía femenina. Y esta es la cámara fija del sprint especial en la meta, de eso, Robledoyano. Eso es, y ahí, de momento, no creo que ninguna de las que están, de las que están arriba en la clasificación general y que estén peleando por esos segundos vayan a coronar, salvo que haya un sprint al final para intentar echar abajo esta escapada de estas cinco corredoras. De momento, Perekit con lo que está ahí en cabeza, y aprovechado también para enganchar ahí algún bidón, y vamos a ver cuál es el paso. Sí, sí. Hombre, Patiño ya ayer picó a segundo en un sprint especial, así que no me extrañaría nada que también intentara puntuar en este, ¿no? O sea, claramente Movistar tiene una estrategia segunda, en torno a esa bonificación. Fue segunda en Moeda de Gata, picó ahí también, por lo tanto, dos segundos, y veremos a ver si es capaz de picar también algo en el paso de hoy, en este segundo paso, concretamente en Robledoyano. De momento la ventaja ahora es para... Vamos a ver. No quiere ahí los... De momento está... de momento no parece, ¿no? Que vayan a sprintar. No parece que le interesen esos segundos de bonificación a las corredoras.
Bueno, pues hay ese arreón final, A vamos a ver. ver, la línea, pero no Ese hemos Realini primera. Creo que ha sido Hauset segunda y Patiño tercera. En ese paso, si no me equivoco. Y por lo tanto han picado ahí esos segundos. La primera posición para Realini. La segunda para Hauset del Winspace. Y ahí ha arrancado un segundito Patiño, la ciclista de Movistar, cuando llega ahora ese grupo. Repito, yo creo que menos de 40 las unidades que están distanciadas respecto al resto. Y aquí las cinco ciclistas cabeza de carrera de momento a falta de 42 kilómetros 100. Ya solo quedan los segundos de bonificaciones de línea de meta, para que restan todavía 42 kilómetros. Sí, y vemos que las que están en cabeza son las ciclistas de Lidl Trek, de Arkea, pero ya no están las de Movistar. A Movistar claramente este corte le vale y le interesa. Realmente Patiño, por ejemplo, en una, a la hora de jugarse la victoria en meta, en este grupo de 5 tendría buenas opciones, y contra el crono sus prestaciones deberían ser superiores a las de Gaia Realini, con lo cual sí que entiendo que esta fuga le vale a Movistar, sobre todo porque pone a Lidl Trek en una posición donde está obligado a perseguir. Pues de momento la sensación que daba cuando han pasado ese grupo perseguido por el sprint especial de Robledo Llano, no parecía que hubiese ni mucho menos nervios, dejando un poco hacer la escapada de momento, no había ritmo de caza ni mucho menos, y bueno, de ahí que estas cinco corredoras que hemos visto en cabeza de carrera pues estén agrandando su paso y aprovechando ahora que pica hacia abajo la carretera para rodar en perfectas condiciones y de momento. Más de 41 kilómetros para la línea de meta. Cierra ahí Patiño ahora ese grupo. Y de momento, pues estas cinco las protagonistas de la carrera. Sí, ahora están entrando en un terreno descendente, favorable. Después, cuando lleguemos dentro de unos 5 kilómetros, llegaremos a una subida bastante importante de nuevo en dirección a Castañar de Ibor. Serán 2,6 kilómetros al 5,4% de media, con rampas superiores al 9%, y que después del pueblo tendrán continuidad porque habrá otros 2 kilómetros de subida y demás. Esta etapa de hoy, Joncar, lógicamente ha perdido desnivel con respecto a al trazado original, ¿no? Con su meta Pico Villarcas, pero siguen siendo bastantes, ¿no? Son 1.500 metros de desnivel, mientras que el trazado original eran 2.000, con lo cual sigue siendo una jornada relativamente montañosa, bastante exigente y encima endurecida con el viento. Si te parece, Joncar, podemos pasar a escuchar. Sí, escuchamos a Lotte Klaes de Arkea Samsic con nuestro compañero Álvaro García Herrero hoy en la salida de Trujillo. Turno para hablar con Lotte Klaes, una de las corredoras más destacadas de Arkea y además una de las mejores escaladoras. Vamos a hacer esta entrevista en francés. Lotte, bonjour. Pour aujourd'hui, le final, c'est pas à Pico Villorca, c'est à Guadalupe. Pour toi, une belle grand-père, c'est pas la même décision pour les tactiques et ça. Non, voilà, c'est vraiment dommage pour moi parce que oui, je suis une vraie grimpeuse et une arrivée comme aujourd'hui, c'est pas vraiment quelque chose pour moi. Donc on a changé des plans avec l'équipe. C'est rien à faire maintenant, oui. C'est dommage. Bueno, evidentemente no va a ser lo mismo, ¿no? Para la corredora no va a ser lo mismo para el equipo, la táctica cambia completamente. En cette situation, quel est le favori de Arkea pour aujourd'hui? Maintenant, c'est Maïva. C'est une très jeune fille, elle est aussi une très bien grimpeuse, mais elle est aussi très explosive. Donc pour les attaques, pour dans le final, c'est bon.
Bueno, nos habla de Maeva, que pueda ser la favorita en el día de hoy, la corredora más joven, explosiva también del equipo Arkea. L'an dernier, a Piornal, le arrivé de la Vuelta a Extremadura, Arkea, dirá a très belle journée, la General, tout le prix, c'est pour Arkea. Cette année, il y a beaucoup d'autres équipes, Lidl Trek, Movistar, la situation c'est différent. Oui, c'est tellement différent maintenant. C'est un peu plus difficile parce qu'il y a deux très équipes très fortes. Mais oui, on va essayer, donc oui, on verra. C'est à notre forte équipe pour la Vuelta a Extremadura. Et il y a demain, il y a la contre-la-montre. Qui pense que c'est très long pour un coureur après deux jours, des jours avec le froid et la température? Oui, le temps n'est pas vraiment bon maintenant, donc c'est un peu dommage aussi, mais oui, mais contre la montre, j'aime vraiment ça. 17 km, c'est pas trop long, c'est vraiment court pour moi, donc oui, j'aime tellement la course de demain. Bueno, nos decía, ¿no?, que evidentemente los equipos, le preguntábamos por ello, la nómina de equipos ha mejorado y la competitividad es mucho mayor en este año. Le preguntábamos también por el frío, por la situación meteorológica. Bueno, nos decía que es lo que hay, que lo vamos a intentar pasar y que mañana la contrarreloj puede ser también un día muy interesante para ellas. Merci beaucoup, à bonne chance. Merci, avec plaisir. Recordamos en el pasado la exhibición que dio Arkea en esta Vuelta a Extremadura. Recuerden, se llevó la primera etapa. En la contrarreloj por equipos, Maeva Esquivan, en este caso ya en el Arkea, pero bueno, el año pasado estaba en el Esther Rochelet, fue concretamente la vencedora en la segunda etapa. La tercera etapa fue para Megan Armitage, que al final se llevó la general, pero es que en esa misma tercera etapa, segunda fue Clara Emon y tercera Maike Kolje. Se llevó la general, la ciclista de Megan Armitage, por delante de las dos que hemos nombrado, es decir, el podio fue para Arkea. Y también recordamos que se llevó la general por equipos, la montaña para Clara Emon, la regularidad y bueno, pues absolutamente todo menos la sub-23 y los sprints especiales. Pues lo demás fue un auténtico paseo para Arkea, que bueno, pues este año ya bueno, pues tiene una dura competencia. Ahí veíamos también a Océane Mahé, la ciclista del Arkea, que completa ese quinteto. Sí, señor. Vamos a ver repetido, Joncar, el sprint especial de Robledoyano para intentar confirmar cuáles han sido los resultados. Sí. En primer lugar, ha sido la Realini. Que pasaba. Realini. No, si no me equivoco, Realini, segunda Hausen y tercera Patiño. La primera es la ciclista de Winspace. La primera es la ciclista del equipo Winspace, el antiguo Stade Rochelet, Carolina Peret-Kitko, por delante de la 61 del equipo Coop Repsol, Sigrid Hauset, y en tercer lugar pasaba Paula Patiño, la colombiana de Movistar Team. Ahí está Peret-Kitko, precisamente, que está comandando ese grupo. Y vamos a ver si tendremos también la referencia con respecto al grupo. Al grupo perseguidor, que bueno, tampoco había una fuerte reacción, ¿eh? No, o sea, al final es que es una situación de carrera un poco confusa. Además, en esta carrera, al ser de categoría .2, no se puede correr con pinganillo. No existe el pinganillo. Con lo cual, todas las órdenes tienen que bajar las ciclistas a recogerla al coche. Lo cual hace la carrera mucho más caótica y depender mucho más del instinto. Y mira, fíjate, Brody Chapman tirando con Olivia Barry la rueda, Mikaela Harvey también a rueda. Y aquí van a bloque. Se ha quedado la cosa en 20 ciclistas. Esta es la rampa más dura, la que hacíamos referencia antes, que llegaba a picar al 9%, y efectivamente el ritmo de Lidl Trek, que sabía que esta situación de carrera no le valía, toda vez que Realini no es una buena contrarrelojista, no es una buena baza para la general,
pensando en mañana, se ha puesto en primera persona Chapman y está, bueno, seleccionando el grupo principal y seguramente en camino a empatar la carrera de nuevo, porque Patiño por delante no era una buena clienta. Bueno, pues ahí está, ahora sí que tenemos la diferencia, esos 38 segundos a falta de 35 kilómetros para la línea de meta. Y bueno, pues por detrás ya hay reacción, para intentar echar abajo esta escapada con la ciclista de Movistar, Patiño, con Realini del Lidl Trek, Sigrid Hauser del COP Repsol, Carolina Perekitko del Winspace, la polaca, y Océane Mahé, la ciclista francesa del Arkea. Por detrás, un grupo que se ha roto ya en varios grupos, y vamos a ver, porque el ritmo que se han puesto en cabeza de ese grupo perseguidor es importante. Sí, y ojo que al final estamos leyendo mucho la carrera en clave Movistar, clave Lidl, ¿no? Porque son los equipos referentes, pero es que las otras ciclistas que hay en este grupo también son bastante interesantes. Océane Mahé, por ejemplo, es la vigente campeona nacional francesa sub-23. En Francia el nivel del ciclismo de las categorías inferiores es muy muy alto, y ella es la campeona nacional sub-23. Y en cuanto a Carolina Perekitko, vemos aquí, ¿no?, este es el grupo que se ha desgajado del grupo principal donde iba Brody Chapman. Aquí en a cola lo cierra Isa Martín junto a Ari Yonamine de Laboral Cucha. Se van quedando también. Claro, que se van quedando. Es que aquí es cada cual con su pellejo, ¿eh? Y con unas pendientes como las que están afrontando, no hay misericordia. Aquí llegamos a Castañar d'Ibor. En el paso por el pueblo, la pendiente ya va a suavizar un poquito. De hecho, va a haber un punto en el que incluso van a ir rodando con pendiente favorable. A la salida del pueblo tendremos otros 2 kilómetros cuesta arriba, donde no serán las mismas rampas, pero también será incómodo. Y bueno, Perekitko, que estábamos comentando, es una ciclista que este año ha dado un salto de calidad impresionante, que en la Vuelta a Comunidad Valenciana de Féminas estuvo arriba, que en la Women Pro Cycling Costa de Almería completó el podio, un podio de mucho nivel, junto a Olivia Baril, la líder de esta Vuelta a Extremadura, y a la vasca Anne Santesteban. Entonces es una corredora que, incluso disputando desde el pelotón, sería favorita a la victoria, y tenerla escapada es muy peligroso para la Lidl Trek, para la Movistar, la Arkea, UAE, Laboral, que están aspirando a la victoria en la general. Y se confirma ese paso que comentábamos en el sprint especial de Robledo Llano. Primera ha sido efectivamente Carolina Perekitko, segunda Sigrid Hauset, la noruega del COP Repsol, y tercera Paula Patiño, la ciclista de Movistar, que están ahí en ese grupo en el que también se encuentran Calle Realini del Lidl Trek y Océane Mahé del Arkea, las cinco que mantienen ahora 34 segundos se ha reducido. Así, aquí vemos, sí, efectivamente, con ese maillot clarísimo del equipo del Queen Space. Para Carolina Perekitko, le vemos ahora en cuarta posición, y bueno, se ha reducido bastante la diferencia, 34 los segundos que tienen respecto a, bueno, pues a otra corredora. Ojo, que viene ahí rapidísima, y ojo que es sí. Eso es la ciclista que es tercera en la general, ojo con ese golpe que puede dar de nuevo Movistar. Ya algunas se van gritando la prenda de abrigo. Y ahí llega la tercera clasificada en la general de este grupo, la mejor clasificada. Ha salido de ese grupo que saltaba. Bueno, la carrera totalmente rota en la parte delantera. Sí, ojo, bueno, porque aquí ahora Movistar vuelve a mover sus peones, porque ya poniendo ahí a Meyerin ya las cosas van a cambiar. Sí. Dos ciclistas de Movistar en este grupo cabecero, y a ver cómo vienen por detrás Baril y compañía. Es la Gutiérrez probablemente, pero bueno, de nuevo la apuesta importante para que obliga a trabajar en este caso mucho al Lidl Trek, que es la escuadra un poco ser llamada, como se ha visto en el inicio, al marcaje de Movistar.
Sí, grupo interesante. Ahora entendemos mejor por qué estaba tirando Brody Chapman con todo en el pelotón, ¿verdad, Jonkar? Y es que se había escapado. Está claro. Sí, claro. Se había saltado y además, bueno, pues ha llegado con mucha potencia. Y efectivamente, algunas veces las imágenes hay un porqué, y en este caso lo es porque además estamos ya a 32 kilómetros 700, ya estamos en una distancia importante, y ahí vemos la cabeza de carrera y Mejerin de momento la mejor clasificada a 14 segundos. Sí, señor. Y Mejerin además es una ciclista con bastante mejores posibilidades que Patiño contra el crono, ¿eh? Mira, aquí tenemos el grupo perseguidor, Brody Chapman en primera persona tirando, Chapman. Olivia Baril fijada a su rueda, Micaela Harvey, Izzy Sharp, si no me equivoco, es la ciclista de Lidl Trek que aguanta junto a Chapman, o sea, sé que no estaría ya el en Van Dijk, normal, lleva un año y medio sin competir a causa de su embarazo, y es lógico que la triple campeona del mundo contra el reloj sufra. Cuesta arriba y en una etapa tan dura como está resultando esta. Aunque ojo que esta es la que está remontando ahora mismo, Esta es la que está remontando ahora mismo. Ellen Van Dijk está llegando de vuelta a ese grupo de favoritas donde estaba marcando el ritmo su compañera Chapman. Y bueno, 3 Movistar, 3 Lidl Trek y 2 UAE. Micaela Harvey y Federica Damiana Pier Giovanni. Pues el grupo perseguido con 42 segundos, 38 ahora. Bueno, la carrera muy, muy abierta porque, bueno, probablemente este no quede así. 32 los segundos de 32, perdón, los kilómetros que restan. Y ojo con este grupo también, ¿eh? De momento mirándose todas, pero bueno, mirándose, pero mucho además. Y parece que ahora aquí se relaja un poquito el ritmo y lo pueden aprovechar el grupo perseguidor. Ahí está Chapman hablando con una compañera de escuadra, ahí se junta la tercera. Probablemente, mira, a mí me da la sensación que estas dos últimas que se han unido, tanto de Movistar como de Lidl Trek, las dos que se han unido al final, se habían bajado de este grupo para recoger las órdenes. Porque ahora mismo parece que le están, no sé, podía ser una, porque ahora mismo están hablando ahí Chapman con recibiendo ahí un poco las instrucciones, han podido descolgarse para ligeramente para recibir instrucciones. Sí. Porque ahí ya ahora mismo ya Movistar tiene a toda su ciclista delante. Mira, arranca una ciclista de Lidl Trek, un arreón importante. Si no me equivoco, esta vuelve a ser la belga Fleur Mux, que antes la habíamos visto delante. Y claro, ahora Movistar aquí lo que tiene que hacer es defender. De inmediato ya hemos visto cómo ha reaccionado Sheila Gutiérrez, pero para evitar que se vaya la ciclista de Lidl Trek. Lidl Trek ahora tiene una situación muy, muy, muy poco ventajosa en carrera. Con las dos Movistar delante, la presencia de Realini no les vale y saben que todo el tiempo que pierdan es tiempo que tendrán que recuperar mañana en la contrarreloj, que aunque es muy favorable para Van Dijk y Chapman, no deja de ser un riesgo y de ponerse las cosas cada vez más difícil cuanto más tiempo haya por delante. Aquí delante, la que parece que no está colaborando es la ciclista de Arkea, o sea, Mae. Supongo que porque sabe que detrás vienen sus compañeras Lotte Claes y Meva y Meivas y. Perdón, a ver si soy capaz de pronunciarlo bien, Jonkar. Meva Skivan, que estaban en este grupo con la Lidl Trek y la Movistar. Y bueno, a ver qué nos están proponiendo. De momento ahí ha salido Federica Damiana Pier Giovanni, en la que ha salido a por la corredora de Lidl Trek, que sospecho que es Fleas Mux. Y bueno, si hacen un dúo en persecución de esta cabeza de carrera, tendrán más opciones de llegar hasta el par de estas seis que si van en solitario, cada una por su lado. Aquí el grupo de escapadores, observen ahí a Paula Patiño, que lleva también ese por debajo del chaleco, tiene el maillot de los sprints especiales, maillot prestado, porque también, al igual que el de la regularidad, sería para la ganadora en la primera etapa, que es Olivia Baril, pero como esta tiene el maillot amarillo, la segunda en los sprints especiales en el día de ayer fue
Pablo Patiño, y de ahí que esté, aquí la vemos, con ese maillot blanco con los lunares azules y tapado casi todo pues por esa prenda de abrigo que lleva en este caso la ciclista de Movistar, no su compañera, a quien vemos ahora aquí cerrando, a la tercera en la general, a Meyerin, que como hemos dicho ahí se ha unido y es una baza importante para Movistar, que ha vuelto a ampliar diferencias, aunque por detrás sale Jorge y Pier Giovanni para intentar unirse al grupo cabecero y sobre todo para Lidl intentar, bueno, pues acercar a una, servir un poco de enlace, trabajar un poquito mejor para que lleguen las favoritas de su escuadra a ese grupo que sigue con esos 46 segundos, si no me equivoco, respecto a estas dos, con lo cual, bueno, pues el grupo perseguidor más numeroso habrá perdido también unos cuantos segundos más, ya menos de 30 kilómetros para la meta. Sí, aquí está jugando con fuego Lidl Trek ahora mismo, Isabella Holgren es un grandísimo talento, ¿no? Y es una corredora que tiene madera de gran estrella. De hecho, fue campeona del mundo juvenil de ciclocross el año pasado. En carretera tuvo actuaciones interesantísimas en Copa de las Naciones, en Vizcaya, en la Vizcaya Coloreac, estuvo delante, ¿no? No recuerdo si llegó a estar entre las cinco primeras de la general incluso, pero bueno, no deja de ser mucho pedir para esta ciclista y para Pier Giovanni, que también es un talento de mucha calidad, pero pedirles que echen abajo una fuga de seis, donde van tirando corredoras World Tour como Patiño, Majerin y ciclistas con muchas piernas como Perequitko y Sigrid Hauset, puede ser mucho pedir. Y mira, el coche de Movistar, ahí se acerca a Patiño a darle instrucciones, ponerla al día de cómo va la carrera, y mientras en la parte derecha de la pantalla estamos viendo cómo Holgren en esta parte de terreno favorable se le está yendo un poquito Pier Giovanni, ¿no? Pier Giovanni es una ciclista muy rodadora, muy, muy buena contrarrelojista, y claro, aquí cuesta abajo comparado con el chasis que tiene Holgren. Es que fíjate, Jonker, la ves y dices, solo puede ser escaladora. Está claro. Tan ligerita. Está claro. Sí. Y ahí vemos cómo lo está pasando mal Holgren para intentar acercarse a Pier Giovanni. Y de momento, eso sí, la diferencia es que se amplía a los 50 segundos, ¿eh? Es más, creo que la ciclista del Lidl ya casi, pues va a esperar a que la absorban, ¿eh? No va a pegarse el calentón, no va a seguir a la rueda de la italiana y va a esperar poco a poco a que llegue el grupo con Chapman y compañía y sea absorbida. Sí. Y ojo lo que está pasando a la izquierda de la pantalla, ¿eh? Estamos llegando al municipio de Navalvillar de Ibor, donde cambia otra vez el terreno y entramos en una zona de falso llano, y Gaia Realini está recibiendo instrucciones de su director del Lidl Trek. Veremos si eso influye en la manera en la que colabora a los relevos de la escapada, a que hasta ahora ha estado pasando con timidez, pero pasando al fin y al cabo, y veremos también qué significa de cara a lo que ocurra detrás con la Lidl Trek. De momento Realini se pone la última de la cabeza de carrera y parece que ya los relevos por su parte se han acabado. Ahí vemos efectivamente la italiana que se queda atrás justo de la ciclista de Arkea y de nuevo la parte delantera acomodada por Movistar con 44 segundos de diferencia, a falta de 27 kilómetros 200. Sí, sí, y ya se queda el peso de la escapada, ahora mismo se está quedando en las dos ciclistas de Movistar, que son las principales interesadas, y en Carolina Perequitko, ¿no? A quien este movimiento también le vale porque la acerca a un mejor resultado en la general y también le da ventaja de cara a disputar en meta. Sí que está pasando ahora Sigrid Hauset del Cop Repsol. O sea, Mae
llevaba un tiempo, llevaba un ratito especulando, pero ahora parece que la campeona francesa sub-23 también está colaborando con la fuga. Pero claro, ya una vez empieza a haber gente que especula, que se queda atrás y demás, ya deja de ser tan evidente la escapada, ¿verdad, Joncar? Ya llega un punto en que empieza a haber mal rollo y empieza a haber mal rollo y ya pues es no fiable, ¿no? Ahí vemos como Realini se queda penúltima, última, no va a entrar a relevos, está ahí Mellerin poniendo ahora quizás más énfasis, le vemos más tiempo en la parte delantera de la escapada y bueno, pues quien más, que es también, dicho sea de paso, de este grupo la más interesada, la mejor clasificada, y ha perdido un par de segundos más respecto a Baril y observen ahí a Pier Giovanni, la ciclista del UAE, Federica Pier Giovanni, que se ha quedado ya en el solitario y a 52 segundos del grupo, una diferencia importante, y habría que ver cómo viene por detrás el grupo del líder, o de la líder en este caso, porque estaban ahí tanto Chapman como la propia Olivia Baril. Bien, es cierto que tienen cierto colchón, pero un colchón que ahora mismo no serviría de nada, porque Mellerin es la virtual, si no me equivoco, maillot amarillo de la prueba, después de la diferencia que está obteniendo respecto a la líder. Sí, la maillot amarillo, señor. Sí, señor. Y aquí estamos viendo de nuevo, ¿no? Mellerin en consulta con el director deportivo de Movistar en esta carrera, que es Jorge Sanz, un hombre que conoce ciclismo femenino como la palma de su mano y que ha sido un actor importante en esta generación que hemos disfrutado de ciclistas españolas. Él, a los mandos del equipo Lointec en los años, si no falla la memoria, 2015-2016, ensambló una generación que posteriormente ha sido la base del equipo Movistar, ¿no? En ella está, por ejemplo, Sheila Gutiérrez, estaba Alicia González, estaba Gloria Rodríguez, que ahora ha pasado a Masi Tactic, Alicia está en Life Plus Wahoo, y bueno, ahí lo tenemos dando una vez más siendo importante en el ciclismo femenino al técnico navarro de Orcoyen, Jorge Sanz, y por detrás las Lidl Trek organizadas. Sí, tres corredores de ahí, a verlas venir un poco la canadiense Olivia Baril, con ese maillot amarillo, o por lo menos para distinguirles, recuerden las mangas amarillas, y de momento Lidl Trek, que está, se ha puesto ahí a tirar de ese grupo, no lo sigue teniendo claro, ni mucho menos el equipo estadounidense, que quiere cuanto menos perder el menos tiempo posible de cara a la cita de mañana, donde parten como favoritas algunas de sus corredoras. El equipo ahora, que también ahí recibe instrucciones, algún que otro botín también por parte de su director deportivo, el director deportivo de Queen Space, Jean-Christophe Barbotin, o Barbotin, como ustedes prefieran, y ahí está cerrando ese grupo, donde habla es Mae. Le está pidiendo ahí precisamente Hauser el relevo a la ciclista de Arkea, que bueno, pues ha mirado por otro lado y se va ahora a cola de pelotón. La que menos entra sin duda alguna es Realini, y se va a cola de pelotón, no, a cola del grupo cabecero, para de nuevo también recibir a sus asistencias. Ahí vemos a Frank Renimel, el director deportivo del Arkea, ahí a su compañera Maeva Esquivá, que cierra este grupo perseguidor, donde se encuentra también líder Olivia Baril, Chapman, la segunda clasificada, y con ese mayor de la regularidad, y poco a poco las corredoras que se van quitando sus prendas de abrigo, sus chubasqueros, sobre todo porque ya el cuerpo tiene que estar de sobra calentito, y quizás sobre todo 1.32, ojo, que es una diferencia importante. A falta de 24 kilómetros y medio, 1.32 sobre el grupo del maillot amarillo para estas seis corredoras. Sí, es que aquí cada vez más líder. Hay muchas piernas, Sí, aquí delante hay muchas piernas, Joncar, y vemos ahí Mellerin, Patiño, están tirando con mucha decisión. Hauser, Perequitco también están contribuyendo. Mae
sí que ha especulado un poco más. Realini, lógicamente, no está pasando el relevo, por lo que ya hemos comentado varias veces, porque no es una situación ventajosa para Lidl Trek. Mira, el técnico del Coop intentando recuperar un chaleco de su ciclista. Y bueno, y detrás, pues aquí detrás, pues Lidl Trek tirando, ¿no? Lidl Trek intentando sujetar la carrera lo máximo posible. Veíamos que estaban ahí las otras cuatro Movistar a rueda. De parte de Arkea estaban Meva Esquivan y Lotte Klaes. De parte de Coop Repsol estaban las dos ciclistas, que eran la francesa India Granger y la sueca Stina Kajewi, que la vimos ayer escapada. Por parte de UAE estaba Mikaela Harvey. Bueno, pues corredoras que van un poco en butaca, al igual que la líder Olivia Baril, que tiene una situación de carrera comodísima. ¿Qué te parece, John, que ahora que hemos perdido la cobertura, vamos a escuchar a Mikaela Harvey de UAE Team ADQ en el micrófono de nuestro compañero Álvaro García Herrero? Hablamos ahora con Mikaela Harvey, la corredora neozelandesa del equipo UAE, del equipo femenino. Vamos a hacer esta entrevista en inglés. Mikaela, here in Vuelta Extremadura, we are finding cold days, but then today the route is reduced in the final climb. So let's see, there will be more opportunities for everyone. Yeah, I think today there's definitely a lot more open opportunities because originally we had such a long climb, so there wasn't so much happening there. But now, there's lots more little punchy climbs, so there's more opportunities for breakaways to go. And then also the finish is also only a shorter climb, so then it suits a lot more riders. So especially for our team, I think we have more cards to play. And I'm super excited to be racing with such a young group of talented girls. So for me, it's nice to be here in Spain. Like, the weather is a little bit crazy. I was expecting to come to sunny Spain, but a little bit of rain's okay. Not these days here. Bueno, nos dice que esperaba, ¿no?, el sol aquí en España. Ahora mismo sí que nos agradece aquí en la plaza de Trujillo, pero no está siendo así durante la carrera. Y nos habla del día de hoy de muchas más oportunidades, ¿no?, debido a ese final en el que, en lugar de una subida larga, vamos a tener esa oportunidad para corredoras más explosivas, más oportunidades para el equipo UAE. Your team is doing well in these first races of the season. And then, what are your plan for the rest of the year? What is your schedule, your calendar? So my next race will be Trofeo Cittadino in my hometown. So that will be really nice for me. And then I have a few weeks of just training before preparing for Ardennes. So that's like my spring block, and then I prepare for the bigger tours later on. So I'm more of a stage racer. So I'm looking forward to racing in Vuelta, Giro d'Italia, maybe the Tour de France. So I've got a busy season ahead of me. Bueno, nos habla del calendario, ¿no?, de las grandes carreras, vueltas por etapas, incluso algunas carreras en su país que va a poder disputar, incluso el Tour, la Vuelta, las grandes pruebas internacionales. Good luck today for you. What are the favorite you think from you today? We have a super strong team. I'm not going to give anything away, so just make sure you watch the race and see some good action. Bueno, no nos quiere decir quién va a ser la favorita. Cree que tiene un equipo muy completo, que cualquiera puede estar ahí en la pelea. Again, good luck. Thank you. Thank you very much. Bueno, pues no he querido soltar prenda, pero bueno, de todas maneras, ya vemos en línea de llegada cómo está lloviendo. Y es cierto que es un fastidio lo de la lluvia, lo de la nieve, etcétera, etcétera. Que bueno, que sobre todo que la fama del sol, ¿no?, que siempre pues es uno de los símbolos de España, y que bueno, pues como hemos oído ahora a Mikaela, eso es, que hablaba de la falta de sol. Pero bueno, después de los últimos meses, lo mal que se ha pasado por el tema de la sequía, pues hombre, pues el agua no, aunque fastidia las carreras, o no es que los fastidie, pero es un elemento a tener en cuenta, e incluso la nieve hoy ha distorsionado un poco, pues el agua, tal y como hemos pasado los últimos meses, pues que sea bienvenida, ¿no? Pues la situación de los pantanos, sobre todo de la mitad de los suelos. En el norte aquí estamos sin problemas, estamos
casi hasta el 90%, pero lo cierto es que en el resto se necesita que los pantanos sean un poquito, necesitamos el agua. Y tenemos más entrevistas, si no me equivoco ahora vamos con Estina Callevi, ayer la vimos en una de las intentos de escapada por parte de la corredora sueca, por parte del Copresol, y hoy también ha pasado por nuestros micrófonos, la escuchamos. Entrevistamos a Estina Callevi, la corredora del Cop Repsol, del equipo que ayer fue protagonista. Hacemos la entrevista en inglés. Yesterday you were brave in the stage. You were looking for your opportunities. How was the day? It was a good day. We have it was hard with the wind, but this was good. We have a good time with the team. What are the plans for today? Because of the change of the route and you won't climb to the top of a Pico Villorcas, now the objective is to save energy for tomorrow. You are an under 23, you were close to the top position. You were second in the European, so in the European Championship. So what's the main goal for today and for tomorrow? Yeah, tomorrow I have a TT ride and I'm looking for that. So today I'm going to take it chill and just, have a good day. Save energy, I guess. Yeah. And then for tomorrow, also it's a quite long time trial, almost 20 kilometers. How do you feel in this, let's call, long time trials? Yeah, it's like the European Championships. It was the same distance, so I'm looking forward. It's going to be fun. Good luck for you. Thank you. Bueno, pues hablando también de la contrarreloj de mañana, ¿no? De distancia muy parecida al Campeonato de Europa de contrarreloj. Recuerden, 17 kilómetros con salida y llegada de Zafra, que puede ser determinante, pero bueno, de momento hay diferencias importantes hoy, ¿eh? Que la última que teníamos superior del minuto y medio respecto a las favoritas o a las dos primeras clasificadas, ahí la mejor, la más beneficiada sería Meyerin, y puede haber vuelco en la clasificación tal y como se está desarrollando la etapa de hoy. Sí, señor. Estira Callevi, que decía que no, que ella hoy se iba a tomar la etapa con tranquilidad porque quería disputar bien mañana la crono, que la crono era muy parecida al Campeonato de Europa en el que ella consiguió medalla de plata. Pero ojo, por muy tranquilidad que le esté tomando, pero la realidad es que estaba en el grupo de la líder, ¿eh? Con Olivia Bari, con la líder Trek tirando. O sea que mucho ojo con ella, porque si llega viva en la general a la etapa de mañana, puede dar una sorpresa a Jonkat. Sí, el problema es las referencias que tenemos, ¿no? Minuto y medio, falta de veintitantos kilómetros. Vamos a ver qué es lo que sucede, si se reduce o no, porque evidentemente un minuto y medio de 17 kilómetros, una contrarreloj, difícil que saques, ¿eh? Pero bueno, está entre las favoritas, está en el buen lugar. Yo creo que esas diferencias se van a ir reduciendo. A ver por detrás cómo está funcionando el grupo de líder. Ahí, evidentemente Olivia no va a tirar teniendo a Meyerin, pero es lo que nos falta, ¿no? Saber cuál va a ser la reacción de ese grupo perseguidor respecto a las seis corredoras que vemos que son cabeza de carrera, que siguen siendo cabeza de carrera. Sí, ahora mismo estamos en una fase del recorrido, Jonkat, donde estamos, bueno, yendo por un páramo desde Navalvillar de Ibor en dirección a Guadalupe, el precioso pueblo donde está la línea de meta de hoy. Pero digamos que es un terreno bastante rodador, un falso llano relativamente ascendente. Luego es cierto que cuando falten 14 kilómetros para meta aproximadamente, ahí sí que entraremos en una subida, digamos, de cierta entidad. Habrán unos 4,2 kilómetros que irán todo el ratito cuesta arriba. La media no es demasiado impresionante porque son 3,2% nada más, pero sí que hay rampas de hasta el 6%, y es un terreno donde las ciclistas que lleguen desgastadas por estar tirando, por estar pasando al relevo en la fuga, sí que pueden llegar incluso a sufrir. Queda mucha tela por cortar, ¿sabes? Luego después sí que una vez coronen ese repechito aproximadamente a 9 de meta, vendrá una bajada bastante rápida y ya sí la subida final, ¿no? Los 4 kilometritos con final en Guadalupe, justo en la plaza de
la Santa María de Guadalupe, justo frente al Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. Que has estado, ¿tú has tenido la oportunidad de visitar Guadalupe alguna vez, Jonka? No. La verdad es que, bueno, pues Extremadura, lo que he visitado me ha encantado. Sin ir más lejos, este pasado verano he pasado por Évora, es una zona que la tenía pendiente, pero bien, es cierto que me pilla un poquito siempre a desmano, no lejos, pero sí. La verdad es que lo que he visto me ha encantado. Sin ir más lejos, Zafra ya es espectacular también del lugar que se diga, pero Guadalupe no, concretamente Guadalupe no. Pues es una preciosidad. O sea, hace 5 años. Telecinco hizo una campaña para elegir un pueblo bonito de España desde el cual retransmitir las campanadas, y ganó Guadalupe. En concreto, ese Real Monasterio Nuestra Señora de Guadalupe es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1993. Y adivina lo que pasó allí. Fue donde sí, ¿no? O sea, que te lo dijo así tirado, pues fue allí donde los Reyes Católicos le ofrecieron a Cristóbal Colón financiar las tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, con las que partió hacia América desde Cabo de Palos. Ahí decía espectacular, sobre todo las celebraciones, que cada vez que se reúne ese premio de todas las navidades que organiza una empresa de bombones, pues sí. Se organiza la mundial y bueno, pues sigue teniendo tirón y también un buen escaparate para ver localidades que quizás no estén en algunas ocasiones tan a la vista. Y aquí vamos ya otra vez en las 6 primeras. La carrera de hoy con 16 kilómetros 300, 16 kilómetros 300, repasamos los sprints especiales, el de Torrecillas de la Tiesa, con Olivia Baril, con ese maillot amarillo en primera posición por delante de Sheila Gutiérrez y de Meijerin. Ahí vemos cómo pegaba ese arreón para sumar esos 3 segundos de bonificación, y el segundo a la izquierda de las imágenes entraba ahí Pere Kitko por delante de Haxer y de Patiño, y posteriormente el grupo que todavía no estaba no había demasiada todavía prisa, eso es, y luego se ha llegado a hacer una selección importante, y aquí están las tres que pasaron por ese último sprint especial de Roble Doyano y otras tres corredoras que se han unido en ese. Eran 5 las que pasan por ese sprint especial, y luego la llegada de Meijerin, la ciclista de Movistar, que vemos ahí con ese dorsal número 15, que se unía posteriormente y que han hecho que este sexteto de momento comande la carrera. Repasamos Pablo Patiño y Meijerin de Movistar, Realini del Lidl Trek, Sigrid Hauser del Coop Repsol, Carolina Perekitko, la polaca del Winspace, y Ocean Mae de la Arkea. Ahí le vemos ahora con ese maillot rojo. Y 1:12 la diferencia respecto a, creo que será a la italiana que venía por detrás. Sí, nos lo marcan como referencia a Pier Giovanni. Sí, señor. Eso es 1:12, porque la referencia que tenemos respecto al, donde está el grupo del maillot, era superior al minuto y medio, la última que teníamos. Por lo tanto, veremos a ver si se redució o no. Lo peor, sin duda alguna, que peor lo puede estar pasando la ciclista italiana, pues Giovanni, porque está lejos de uno, lejos de otro, y yo no sé hasta qué punto va a ser capturada, porque no termina de mover esa diferencia respecto a esas 6 primeras clasificadas, y al final eso desanima bastante. Sí, y además, estando en solitario, Jonker es muy, muy duro perseguir, ¿no? En un primer momento se había ido con Isabella Holgren, la canadiense líder del Trek, y ahí entre dos sí que era más factible hacer camino. Pero ha habido un punto en el que Holgren, no sabemos si se ha descolgado por pierna o si ha sido ella quien ha elegido levantar el pie. La cuestión es que Pier Giovanni se ha quedado sola, y desde ese momento la caza estaba destinada a fracasar. Y aquí vemos delante,
Sigue la misma tónica, Joncar. Mahé y Realini especulando, pasando poco al relevo o nada, y tiran, y las que sí tiran son Hauser, Perequitco y el dúo de Movistar, Majering y Patiño, que son las principales interesadas en que esto salga. Veíamos ahí a la ciclista del equipo noruego COP, Repsol, un equipo con patrocinio también español, como es lógico, en la empresa Repsol y COP, que es una, bueno, pues una, podríamos decir, la empresa cooperativa de Noruega, ¿no? La excelencia de las cooperativas, creada aproximadamente en torno a mediados del siglo XIX, y que, bueno, pues, más que nada la documentación para quitar un poco de la cabeza lo que era, los que seguimos también el esquí alpino, COP, que es una empresa suiza y que organiza muchas pruebas de la Copa del Mundo de Esquí, sobre todo, y también de otras pruebas de esquí de fondo, y que es el patrocinador y que también lleva ese nombre de empresas es una cooperativa de alimentos de Suiza. Y bueno, pues ayer, para, como son la misma grafía y casi casi utilizan el mismo estilo de letra, pues para confirmar que no era esa empresa, sino que es una cooperativa noruega la que está, como siempre, importantísimo el patrocinio del ciclismo, y que las empresas también nacionales impliquen, en este caso la empresa noruega COP y la empresa española Repsol. Sí, señor, ¿eh? Y dos minutos. 2-0-2. 2-0-2 entre cabeza de carrera y el grupo, pues, principal. El grupo sigue tirando Lidl Trek, pero no parece que lleve suficiente fuerza como para echar abajo la escapada. Es que, bueno, creo que solo, delante, ¿eh? Solo va a colaborar Lidl Trek ahí, porque Movistar ya no va a entrar con dos corredoras aquí. Y evidentemente, bueno, pues la diferencia 2-0-2 a falta de 15-3, la contrarreloj puede ser no demasiado buena para Lidl Trek mañana, Va a ser, porque va a ser, es una diferencia importante. Sí, es que con estos dos minutos, lo más normal es que se jueguen la victoria, se jueguen la general entre estas seis ciclistas. Sí, pero ojo, porque va a ser además la general, porque la diferencia entre ellas es, creo que es de 4 segundos aproximadamente, y recordamos que ahí están, las de 14 segundos de líder, con lo cual, bueno, ahora el maillot amarillo casi no entraría en estas cábalas, pero el resto de corredoras están a 4 segundos, y recuerden, bonificaciones de 10, 6, 4, es decir, que aquí puede haber un volteo en la clasificación general, y ahora mismo el maillot amarillo puede estar en cualquiera de estas seis corredoras, ¿eh? Es importantísimo el tener en cuenta eso, las bonificaciones, porque las diferencias son mínimas. Así es. No, va a ser emocionante, ¿eh? Además, son ciclistas que ya lo investigaremos con mayor detenimiento, pero ninguna de las seis tiene un pedigrí especial en contrarreloj, ¿no? La que mejores resultados tiene en categorías inferiores es Océane Mahé, la ciclista de la Arkea, pero tampoco son unos resultados que nos puedan indicar que tenga una gran ventaja respecto a ciclistas World Tour como Majering, como Patiño, o a una ciclista que está en una forma física excepcional en este inicio de temporada, que es Carolina Perequitko, la polaca del equipo Winspace, que ahora mismo la vemos ahí penúltima en ese grupo, que, bueno, pues vuelve a comandar ahí Paula Patiño, la ciclista de las dos Movistar. Entra el relevo Majering, que es la mejor colocada de estas cuatro, y bueno, pues todo abierto de cara al maillot amarillo. De momento es que no se enjuaga ni mucho menos la diferencia que pueda haber por parte del grupo perseguidor que hemos visto, o del grupo de la líder, de Olivia Baril y de la segunda clasificada de Chapman, que estaba la última referencia a esos 122 segundos, a 2 minutos y 2 segundos de este grupo, que sigue ahora en la zona complicada, el último repecho prácticamente de la jornada, antes de ese descenso a dirección a Guadalupe, donde luego se volverá a picar un poquito más, pero bueno, ya restando muchos kilómetros y rodando muy muy bien,
con más o menos entendimiento están entrando casi todas al relevo, menos lo comentado Realini, que está ahí a verlas venir. Y bueno, de momento pues rodando, sabiendo y conscientes cada vez más que se están jugando la etapa y se están jugando también el vestir de amarillo tras la jornada de hoy. Sí, es que ya nos lo había dicho en la entrevista la neozelandesa Michaela Harvey del UAE. Ella había analizado muy bien la carrera, ¿no? Y decía que iba a ser una carrera muy abierta, que ese terreno rompepierna habría oportunidades para muchas ciclistas que en el Pico Villuerca no la hubieran tenido y que aprieta la Movistar, carrera podía salir por cualquier lado. Sí, no, bueno, aprieta también, no, no. Ha salido ahí un poquito más fuerte, era parecía Pablo Patiño que ponía un poquito más de ritmo y enseguida ha salido ahí, yo creo que ha sido la propia Sigrid Hauset a apretar un poco más. Así es. Es que este es el terreno que estábamos comentando antes, Joncar. Ahora mismo les quedan todavía 2 kilómetros de repecho, sostenido, no tiene una gran rampa para marcar la diferencia, pero sí que el hecho de que la pendiente no remita en ningún momento les puede acabar generando diferencias, ¿no? Y mira cómo Patiño está poniendo un puntito más, ¿eh? Ahí. Sí, ¿eh? Y de momento Perequitco responde sin problemas, Realini responde sin apuro, y las que sí están, bueno, sufriendo un poquito más son la noruega Hauset y la francesa Mae, que son las que han tardado un poquito más en llegar, pero bueno, que sigue, que aún así de momento se mantiene el grupo compacto. Da la selección que con Movistar incluso en este grupo de 6 no está demasiado cómodo, ¿eh? Y quiere o viene seguir pues ampliando las diferencias o mantener esa diferencia con respecto al grupo de su compañera Baril, o bien que este grupo de 6 se reduzca un poco más, teniendo en cuenta que ya vamos a entrar dentro de muy poco en los últimos 10 kilómetros. Y aquí está la perseguidora, la italiana, ¿no? Sí. Eso es, madre mía, qué palizón se está dando para casi nada, ¿eh? Y el Giovanni que va ahí con ritmo en tierra de nadie, se puede decir. Y aquí este grupo de 6 que cierra de nuevo Mae. Imágenes ya cada vez más poblada de la meta en Guadalupe, ya por encima de las 2 horas de carrera, 2 horas, 6 minutos y medio, nos quedamos de carrera, una carrera que ha estado, bueno, pues un poco todo lo contrario de ayer, nerviosa desde el banderazo inicial. Sí, señor. Es que la Movistar, tú ahora nos ponemos en la piel de la Movistar, y realmente a ellas ahora mismo lo que le interesa es generar ya, cuanto antes, un corte donde se vaya una de las dos, o Patiño o Majerin, y parece que en este caso la baza es claramente Maraya Majerin, porque es Patiño que se está sacrificando, marcando el ritmo y tirando del grupo para endurecer, pero ya lo que le interesa es intentar reducir, que Majerin se vaya con otra ciclista o que se vaya incluso sola, y que intente y que amarre el triunfo en meta por un lado, y que meta más tiempo a las compañeras de escapada, dado que parece bastante claro que la victoria tanto en la etapa como en la general está en este grupito de 6 ciclistas. Cerrando precisamente Majerin, a verlas venir un poco, a ver cuál puede ser el desgaste de la colombiana, de su compañera Paula Patiño, que está endureciendo la subida, está en todo momento en la parte delantera marcando el ritmo, de vez en cuando lo cambia, lo incrementa, y de ahí que, bueno, pues esté haciendo sufrir a sus compañeras y le esté quizás haciendo un buen trabajo a Majerin, que ahora se muestra ahí en a cola de este grupo que lidera la prueba, esta segunda etapa de la Vuelta a Extremadura femenina. Sí, veis que yo casi estoy escuchando como un ruidillo de afilador, ¿no? Como si estuviera afilando el cuchillo para en cualquier momento asestar el ataque. No puede ser.
Lo que pasa es que es aterrador, ¿eh? Hablar de afiladores en el ciclismo no sé si es del todo propicio, pero bueno, va de retro en este caso. Bueno, ya está, ¿eh? Vaya, bueno, no sé si la compatibilidad se le podía dar a Pier Giovanni, ¿eh? Porque lleva, yo no sé cuántos kilómetros lleva allí en tierra de nadie, perdiendo más de un minuto respecto a cabeza de carrera y por lo tanto perdiendo casi otro respecto al grupo principal donde está la líder. Ahí está la clasificación virtual de la montaña. Sí, señor. Ahí en Schweikart, que sí. Claro, que tiene sus 7 puntos, 6 puntos Abgral, 4 Meneses, solo Noemí Abgral y Yesenia Meneses podían arrebatarle el liderato de la montaña a Schweikart, pero dado que ninguna está en ese grupo cabecero, que en buena lógica será el que cope los puntos que se dan en la meta de Guadalupe, que está categorizada como tercera, puerto de tercera categoría, lo lógico es que Schweikart se lleve la clasificación de la montaña, del mismo modo que Olivia Baril se va a llevar los sprints especiales. Ahí sigue Patiño con ese ritmo fuerte, le sigue Pere Kitko, también está ahí Hauset, luego Meyerin y Mae y Realini en tercera posición. Ahora la italiana, que no pasa de ese puesto, ¿eh? No está entrando, no está dando ni un solo relevo. Aunque bueno, la verdad es que en los últimos kilómetros vemos que casi no lo está viendo tampoco respecto a la cabeza, que sigue siendo de Pablo Patiño en todo momento. Uh-huh. Acelerando el ritmo, sí. Endureciendo la subida. Ahora va a llegar el tiempo de bajada y vamos a ver, sobre todo si podemos tener referencias respecto al grupo, si ha podido reducir algo de los 2 minutos. Que es la última que teníamos y que hace que la carrera esté aquí delante. Observen cómo está ahora cayendo agua. Las condiciones complicadas en esta edición de la Vuelta a Extremadura en categoría femenina. Recuerden que la masculina tendrán también aquí en Sport Public y en la televisión extremeña la semana que viene, viernes, sábado y domingo también, con los chicos en este caso como protagonistas. Mira, ya han coronado, ya estamos en la bajada hacia Guadalupe. Estos son unos 6 kilómetros en total, bastante rápido. Rodearemos el pueblo por la circunvalación y cuando lleguemos abajo al pie de monte, como me decía esta mañana nuestro compañero periodista Juan Fran de la Cruz, que es de aquí, desde el pie de aquí, de que es extremeño, desde pie de monte se subirá hasta Guadalupe, esos 3,8 kilómetros de subida bastante irregular, poco sostenida, pero claro, hay varias rampas que pican por encima del 10%, a 1,2 de meta, a 900 metros de meta, a 200 metros de meta hay otra, y eso se va a hacer muy muy duro. Y ojo que aquí en el descenso está viendo Cortés. Patiño lo vemos aquí. Hombre, es una bajada que en condiciones normales sería bastante cómoda, pero con lo que está lloviendo, pues se ha complicado y ahí, como siempre, las diferencias de la manera de bajar de unas y otras y de unos y otros hace que una bajada se pueda acumular cierta diferencia y ojo que la diferencia está siendo importante. Bien es cierto que luego va a haber tiempo para recuperar terreno y kilómetros. 1.29, ¿eh? No, es que la pobre ciclista italiana que está ahí descolgada es que no tiene manera, ¿eh? 1.5. Lo cierto es que es una situación complicada, sí. Se nota que están sufriendo para trazar en la bajada, ¿eh? Están sufriendo para trazar en la bajada, como bien decía. Esta bajada en condiciones normales sería un paseo, pero con esta lluvia y también el aire que se percibe, no está siendo fácil, ¿no? Veíamos que estaban haciendo casi equilibrio para no coger las líneas de la carretera, que con este agua son bastante peligrosas. Mira, ahí un pequeñito regato. Pues claro, todo esto no hace sino sumar dificultad técnica. Y mira, ya está hecha la carrera, ¿eh?
Fíjate, Meyer ensayo con Realini, y Realini, que con esos 40 kilillos de peso suele sufrir pues ahí, bastante en la bajada, se ha quedado atrás. Lógico. Y Meyerin va a afrontar la subida final a Guadalupe en solitario. Escenario y 82 ideal kilómetros, para Movistar. 82 kilómetros a la hora. Está bajando ahí Meyerin, que puede dar un golpe de mano. Vamos a ver con qué diferencia luego puede. Es una buena rodadora. Puede llegar ahí a esos últimos, a esa última ascensión. Y Meyerin, que bueno, pues volando ahí ahora mismo en a falta de esos 5 kilómetros casi y medio. Y lo que decíamos, ahí vemos el perfil de esos dos últimos kilómetros, 4,8, 4,3 para llegar a Guadalupe, donde se va a puntuar 3-2-1 en la montaña, donde va a haber también bonificación del sprint. Y observen, el primero ese desnivel en el que está ya, ese descenso pronunciado en el que está Meyerin, que se está beneficiando sin duda alguna del trabajo fuerte que ha hecho Pablo Patiño en la ascensión. En la última ascensión le ha hecho el trabajo, y cuando ya han llegado arriba, Meyerin se ha puesto los galones y ahí está, bajando desbocada en busca de Guadalupe. Sí, sí, es que esto es una consecuencia, John Carey, una consecuencia del gran trabajo del equipo Movistar a lo largo de todo el día, porque del primer kilómetro han estado activas, buscando la fuga y buscando el corte. Sabían que no les valía con llegar a la altura de Brody Chapman y de Ellen Van Dijk a la crono decisiva de Zafra. Han buscado mil maneras de poner tierra de por medio. En un momento dado han logrado lanzar a Paula Patiño por delante en un grupo de 5. Meyerin desde atrás se ha sumado para que sean 6. Y fíjate, pues gracias a eso van a... Bueno, pues Meyerin ahora mismo lo tiene en la mano, no solo para conseguir esta victoria de etapa, sino también para quedar en una situación privilegiada de cara a mañana en la crono de Zafra, a amarrar el triunfo también en la clasificación general. De todas maneras, en la última rotonda me ha parecido que Realini tampoco había perdido demasiada distancia, ¿eh? Y ojo, porque en la subida, lo que has dicho, bajando 40 kilos es nada, pero subiendo 40 kilos es mucho, con lo cual, a ver qué referencia con respecto a la italiana que venía por ahí, sobre todo pues estos últimos 4 kilómetros, los dos últimos los hemos visto con una subida importante, cómo los afronta Meyerin y cómo viene por detrás Realini y las otras 4 que venían de escapada, a ver si pueden recuperar terreno, pero de momento, bueno, pues ahí vemos perfectamente a la holandesa, que está marcando un buen ritmo, que está rodando muy bien, aprovechando todavía que el terreno es bastante propicio y buscando una referencia visual respecto a la posible llegada de Realini, que repito, a mí en la rotonda me pareció que no perdía demasiado tiempo respecto a la holandesa. Sí, sí, y ahí hemos visto ahí al fondo, y ahora mismo está pasando, si no me equivoco, está pasando por uno de sus pilares, el viaducto de Guadalupe, que es una de las principales obras de ingeniería de este geoparque de la Pilluerca, en el que va a terminar la etapa. Como vemos, el perfil ahora mismo es relativamente favorable. Insisto, la subida es muy irregular, ¿no? Es muy irregular, vamos a tener subidita, bajadita. Ahora mismo estamos en un tramo favorable, pero luego se van a encontrar con unas rampas impresionantes para llegar a la meta cita frente al Real Monasterio Nuestra Señora de Guadalupe. Ya verás, John Carr, que va a ser unos kilómetros finales, un kilómetro final espectacular en el aspecto del paisaje, seguro, y en lo deportivo también, porque la lucha que vamos a tener entre Meyerin y Realini va a ser muy, muy linda. Ahí está, de momento, vistiéndose de amarillo, o por lo menos va cogiendo ya color amarillo, el maillot de Movistar de Meyerin, para relevar a su compañera Olivia Baril. Y bueno, pues sin duda alguna, el trabajo desde el kilómetro cero, porque esta etapa estaba trabajada, lo estaba también la anterior, pero el plan A, el que estaba previsto, pero con el cambio por esa no posible ascensión a Pico Villuercas, sin duda alguna ha habido un plan B y le está saliendo muy bien a Movistar. Y de momento, a 2 kilómetros para la línea de meta,
ahí apretando fuerte. Mellerín en busca de la victoria de etapa y de vestirse de amarillo de cara a la contrarreloj individual de mañana en Zafra. Ahí está la corredora de Movistar, que ha sido la última en llegar precisamente al grupo de que se había formado en cabeza, ese quinteto que pasaba por el segundo sprint especial de Robledo Llano y que bueno, pues al final el buen trabajo también de su compañera Pablo Patiño le está dando la posibilidad de, ya sobra todo, de llevarse también la victoria no solo de etapa, sino ponerse líder en la general. 1.26. Imagino que esa es la diferencia respecto a la a la italiana, y veíamos a una ciclista, me pareció que era de Lidl Trek. Sí, señor. 2.24 debe ser la diferencia respecto al pelotón. Es decir, que se ha mantenido más o menos la diferencia en cabeza de carrera, no así del grupo de seis que formaban antes la parte delantera de la carrera. Recuerden, de marrón el descenso Mellerín, y de momento en solitario falta de 1.400 metros. Aquí vemos al... Sí, sí. A Chapman. Ojo, este es exactamente, este es el grupo favorito, si no me equivoco, ¿no? Ahí va Brody está Chapman, ahí van las Movistar. Han cogido a Pier Giovanni, que la vemos ahí junto a su compañera Micaela Harvey. Stine Kajewi aquí aguantando, agarrándose con uña y diente al pelotón, y Chapman que se va sola. Ahí va Chapman con Olivia Baril. Pero aún así era 2.20 lo que perdía, ¿eh? 2.20 lo que perdía, si no fallan las referencias, con lo cual, bueno, pues queda por saber cómo están de por medio Realini y las otras cuatro corredoras que han protagonizado la escapada. Total 6, la escapada importante, aunque ahora el protagonismo a falta de 1.000 metros es para Mellerín, que bueno, pues parece que se va a llevar la victoria, Marille Mellerín, que se puede llevar la victoria. Está rodando muy bien, ha sido muy inteligente, ha arrancado en el momento preciso, aprovechando que es una buena bajadora, que era también una bajada para especialistas, sobre todo por las condiciones, por los charcos que había, por la pintura que siempre patina de exceso y mucha lluvia, y al final ha aprovechado las circunstancias para plantarse en solitario en Guadalupe. Vamos a entrar en el pueblo y enseguida, en 700 metros, se va a llevar el triunfo, se va a llevar la etapa y también, por supuesto, se va a llevar ahí el maillot amarillo. Ahora ya nos desvían. Bueno, pues tendremos que ir a las cámaras fijas. Es lo que tienen los comisarios. Desvían ahí las cámaras que siguen, en este caso, a Meike Mellerín, que tenemos ya esas cámaras fijas. Va a aparecer en cualquier momento. Pues va a ser la mejor victoria. Mira, aquí está el grupo de cuatro y Realini por delante tiene que estar. Sí, Realini se está disputando la tercera plaza de la etapa. Sí, o sea, Mae es la que está marcando el ritmo por delante de Perequitco, Patiño y Hauser. Qué gran escapada por parte de estas cuatro ciclistas, porque la verdad es que han sido muy valientes, han acertado con el movimiento preciso. Bueno. Y bueno, a lo mejor tenemos una cámara. Nada, no ha colado. Ahí está Mellerín, ya mira. Aparece por línea de meta. Sí, recuerden que luego tiene que aparecer Realini y las cuatro ciclistas que hemos visto anteriormente. Al final le ha valido esa diferencia que ha cogido en el descenso respecto a la italiana, que tiene que estar también muy, muy cerca. Sí, señor. Y vamos con esa. Ahí estaba. Y mientras tanto, ahí. Mellerín primera. Realini, ahí la vemos a la italiana segunda. No ha podido en el descenso ante la mejor bajada de la holandesa. Y a la tercera plaza, que probablemente se dispute al sprint. Así es. Y una renta sólida, 21 segundos de ventaja para Mellerín. Más bonificaciones, mira. Y va a ser Ocean Mael la que pase, la que cruce la meta en tercera posición, parece.
y que también va a picar 4 segundos de bonificación. Hay que decirlo. Dispara Realini. Yes. En torno a los 40 segundos. Efectivamente. Pues se va a colocar Mayerin con una sólida ventaja sobre sus rivales. Ella sobre el papel es mucho mejor contrarrelojista que Realini. Habrá que ver hasta qué punto Mae o Hauser pueden rivalizar con ella en la contrarreloj, pero en todo caso recortarle los 50 segundos aproximadamente que va a tener de ventaja entre bonificaciones y la renta que ha conseguido en meta es bastante pedir. Son 17 kilómetros, es una crono larga, puede pasar de todo, pero la ventaja de Mayerin parece bastante sólida. Y a ver ahora a qué tiempo llega el grupo de la líder, el grupo de la líder. De momento ya ha perdido 1 minuto y medio. La diferencia que tenemos la última era en torno a los 2 minutos, favorable a Mayerin. Y bueno, pues ahí está, vamos a ver. Olivia Baril, fíjate, ahí está Olivia Baril, a 1.50. Y ha picado también segundo respecto a Chapman. Bueno, pues ahí están llegando ya todas. Chapman, y fíjate, al final River, sí. Bueno, pues una etapa realmente entretenida, como ya se aventuraba. Y con, bueno, pues con ese desenlace, con Mayerin como victoria, ahí estaba la ciclista de Movistar, la holandesa, que se viste de amarillo de cara a la cita de mañana, ¿eh? Muy bien el equipo de nuevo, ayer estuvo espléndido Movistar, hoy también, y observen lo que está cayendo, ¿eh? Sí, señor. La mejor carrera, la mayor victoria de Mareike Mayerin como profesional. Esta es una ciclista que tiene su carrera deportiva, es relativamente joven, ¿no? Aunque ella ya tiene 28 años y que de hecho cumplirá los 29 este lunes. Es una ciclista que estuvo un tiempo alejada de la competición porque se centró en la universidad. Ella hasta septiembre del año pasado era profesora de economía en la facultad, de no recuerdo cuál, la verdad. Y bueno, recuperó la competición hace un par de años en un pequeño equipo belga, el Multum Accountant. De ahí pasó al ZAF, donde se iba a profesionalizar, pero por desgracia el equipo desapareció. Se hundió, sí, efectivamente desapareció, se hundió antes del tiempo. Y ahora con Movistar ha recibido la oportunidad de realmente profesionalizarse y la está aprovechando bastante. Y aquí vemos el recorrido de la contrarreloj de mañana. Sí, curioso. Sí, va a ser una contrarreloj dura. Ya no solo por la distancia, sino observen que primero hay una especie de subida, luego es una bajada, luego ya no, 17 kilómetros 100, se sube hasta los 103 metros de altura. Y bueno, una contrarreloj exigente que puede marcar diferencias. Bien, es cierto que también ya se van a partir con diferencias importantes las obtenidas en el día de hoy, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues habrá que seguirla muy de cerca, una contrarreloj individual que es novedosa, siendo alguna, la Vuelta a Extremadura, donde hasta el momento se están haciendo tanto categoría masculina como femenina contrarreloj por equipos. Uh-huh. Así es, y es una contrarreloj individual donde en buena lógica la favorita al triunfo parcial debería de ser Ellen Van Dijk, en tanto que triple campeona del mundo y siendo este recorrido perfecto para sus características. No obstante, la incertidumbre lógica que emana del hecho de que esta es su primera carrera después de 1 año y medio parada, le da opciones a su compañera australiana Brody Chapman, le da opciones a la sueca Stina Kajewi, que hoy ha vuelto a estar ahí, ha entrado apenas a 2 minutos de Mayerin a la línea de meta, lo cual indica que está en muy buena forma física y además tiene ese pedigrí de contrarrelojista que ya habíamos comentado, ¿no? En tanto que vigente subcampeona europea juvenil de contrarreloj. Pero bueno, el premio grande, que es la general, sí que parece estar casi en el zurrón de Movistar Team, gracias a la gran actuación colectiva de todo el equipo a lo largo de la etapa de hoy y al excelente remate por parte de la neerlandesa Mareike Mayerin.
Ya te corredoras entrando ahora a 5 minutos y medio. La verdad es que ha sido una carrera que se ha roto enseguida. Hemos conectado ya con el directo con un intento de escapada por parte de dos corredoras, luego una de Movistar, bueno, con 5 corredoras, perdón, 3 de Movistar, 2 de Lidl Trek, luego 7 y al final, bueno, se han juntado un grupo de 40, pero enseguida se ha roto, ¿eh? La carrera que ha tenido mucho nervio desde el inicio y siendo algunos alegramos porque ha habido mucho que ver y mucho que decir, siendo alguna, y con esa victoria contundente de Mellerin. Aquí vemos el último kilómetro precisamente de la holandesa de Movistar, que arrancaba en el descenso, la entrada a Guadalupe, ya como ahí nos desviaban las motos, y aquí ya en las cámaras fijas, esperando la llegada de Mellerin, que al final la ha valido para superar a Realini, y luego ya el resto de las 6 escapadas que entraban con la tercera posición para Océane Mae. Ahí vemos a las 4, en medio estaba Realini, que va a ser la segunda en pasar por la línea de meta, la italiana de Lidl Trek. Y luego, ¿cómo iba a ser de estas 4 la ciclista de Arkea, de rojo, la que se iba a llevar la tercera plaza? Qué gran etapa hemos vivido, Joncar. O sea, lógicamente sí, teníamos ganas de ver esa meta en el Pico Villuerca, pero la jornada que hemos vivido hoy, camino de Guadalupe, entre dos municipios preciosos como son Trujillo y Guadalupe, ha estado a la altura del espectáculo que esperábamos en el Pico Villuerca. Ahí veamos a los últimos giros ya para Realini, cómo entraba por línea de meta. Y luego Realini, que perdía aproximadamente unos 40 segundos, me ha parecido. 21 segundos ha perdido Realini. 40 segundos entraba el grupo, sí. En torno a 40 el grupo de las otras 4 corredoras. Exactamente. Océane Mae en primera posición y tercera de la etapa, seguida de Carolina Perequitco de Winspace, Paula Patiño de Movistar y Sigrid Haugset de Coop Repsol. ¿Y cuánto de premio o de porcentaje tiene la victoria de Mellerin el trabajo de la colombiana Paula Patiño? Porque es la que ha puesto, la que ha tensado mucho las subidas, que prácticamente no la ha puesto a tal ritmo que nadie podía entrar al relevo, y mientras tanto le ha valido conseguir a rueda casi siempre en las últimas posiciones a Mellerin para beneficiarse del trabajo y en el descenso dar ahí el hachazo a Realini y marcharse. Una bajada espectacular por parte de la holandesa y con todo el merecimiento ese triunfo en la etapa y ese maillot amarillo que va a portar en el día de mañana. Aquí un gran golpe de mano por parte del equipo Movistar. Realmente han hecho una carrera espectacular y han logrado desarborar a Lidl Trek, que es cierto que Lidl Trek viene a esta carrera con un equipo donde hay 3 juveniles, una alineación donde está Ellen Van Dijk con sus circunstancias, pero Brody Chapman es una corredora de nivel mundial y Gaia Realini, estamos hablando de una ciclista que ha sido podio en la Vuelta a España femenina y la han llevado tan al límite de sus cualidades que ha acabado claudicando en los metros finales, ¿no? Como tal y como hemos visto en la bajada hacia Guadalupe. Entonces, eso es mérito colectivo de Movistar, que compite aquí con un equipo, un bloque muy sólido: Sheila Gutiérrez, Yelena Erich, Sara Martín, Mar Rodadora, Paula Patiño, Mariah Mellerin y Olivia Baril, más escaladora, y todas han dado el do de pecho, todas han estado en un gran nivel. Y claro, no solo es que Mellerin coja el liderato y que Patiño tenga una buena ventaja con respecto a, o sea, una buena ventaja, no, una buena posibilidad
de luchar por el podio mañana en la crono. Es que también Olivia Baril ha estado ahí arriba. Es que también tenemos a Sheila Gutiérrez que ha llegado casi en su par a meta. Grandísimo, grandísimo nivel de todas las ciclistas de Movistar y grandísima estrategia hoy por parte de Jorge Sanz en el coche del equipo Telefónico. Sin duda alguna, porque ahí ya avisaron, sobre todo cada vez que había tema de bonificaciones, y hoy lo han corroborado, pues sumando también no solo segundos, sino otra victoria. Dos etapas, dos victorias, dos veces el maillot de amarillo, y ahora queda poner la guinda al pastel mañana en la contrarreloj individual, a ver qué posibilidades tienen. Lo que pasa es que bueno, ha acumulado ya bastante diferencia, ¿eh? Habrá que ver que las posibilidades de Realini en el día de mañana, pero bueno, y que el amarillo, como se suele decir, siempre da las ya, quien más que me sí, vemos sí. A Juan Mari Guajardo bien pertrechado, buscando ya la presencia de todos los que van a pasar, todas las que van a pasar por ahí, entre ellas Meyerin, que ya está con nuestro compañero Álvaro García, la vencedora en la etapa de hoy, nueva líder. Hablamos con la ganadora, hablamos con la vencedora de la segunda etapa de Vuelta a Extremadura. Hacemos esta entrevista en inglés. Congrats for the win. It was a tough day in the final part, in the final section. Do you manage to get along and then win here in a beautiful place in Guadalupe? Yeah, thank you. Yeah, it was amazing. We wanted to make it a hard race, and then in the beginning there was a group gone with a lot of track riders and also a lot of us, and then everything came back and we just wanted to have a breakaway, and then we managed to get Paula in the breakaway, and the goal was get another girl in, because we knew that like Realini was there, and uphill she's quite strong, so I had to jump and I just made it back to the group. I had to take a breath for a little bit, and then we knew if we want to beat Gaia on a climb finish, we need to get her on the downhill part, and that's what we did. Like, we put pressure on her on the downhill, and I managed to get away, and then it was just full gas to the finish. Yeah, in fact, you got the gap in the downhill, and then it was just time to get to the finish and maintain this gap. Yeah, of course, and yeah, don't look back. They always say just go full gas, and it was actually, yeah, I think I had an advantage being a little bit more heavy, because it was not super steep the last part. But yeah, just keep on going and take as much time as possible for tomorrow with the time trial. It was a day for strong girls. It was a day of cold, then rain, then also ice. It was a hot day, but then you got the time for tomorrow for the time trial. How do you see it? Yeah, the more time you have in front, it's of course better. So yeah, we'll see tomorrow for the time trial. Thank you very much and congrats. Enjoy the win. Thank you. Ahí Maraya Meyerin, que nos contaba hasta qué punto había sido fantástica la actuación de Movistar, que querían la intención de hacerlo duro, de hacer la etapa tan dura como fuera posible ya desde partida, y que bueno, ya no notaba una visión de cómo había sido la etapa para ellas, ¿no? Que al principio ese grupo con Lidl Trek y Movistar la había inquietado un poco, que se alegraron de que volviera a juntarse la carrera, y que una vez la carrera empatada se formó esta fuga con Paula Patiño, pero no estaban contentos porque la presencia de Gaia Realini delante suponía una amenaza muy grande por parte de Lidl Trek. Es por ello que querían meter a una segunda corredora delante, es por ello que la propia Meyerin se lanzó en busca de la fuga. Contaba, ¿no?, que le había costado trabajo llegar ahí, pero que aún así, una vez pudo respirar, hicieron su táctica entre Patiño y ella, que era intentar descolgar a Realini en el descenso, hacer lo más rápida posible esa subida previa, y en la bajada tirarse cuesta abajo. Cuando se tiraron, logró sacar ventaja de tener un poquito más de peso Meyerin que Realini y dejarla atrás, y a partir de ahí se puso a tirar a tope, pensando no solo en cerrar la victoria, sino en sacar el máximo tiempo posible de cara a la clasificación general.
Pues precisamente tenemos los tiempos, 2:22:50 para la corredora vencedora, para en este caso Marile Mellerin de Movistar, con una media superior a, por muy poco, a los 40 kilómetros a la hora, y con 22 segundos de ventaja sobre Gaia Realini, sumando la bonificación, evidentemente, y con un total de 39 segundos sobre Ocean Mae, que ha sido la tercera. Y luego ya han entrado pues a 41 segundos Perequitco, junto con Patiño y Hauset, y Olivia Baril, que entraba a 50 segundos, y por lo tanto la general Mellerin, que va a salir mañana vestida de amarillo, con 30, con medio minuto de ventaja sobre Gaia Realini, y también un total de 49 segundos sobre Ocean Mae. Sobre Patiño va a tener una diferencia de 52 segundos y Olivia Baril, por ejemplo, que es séptima. Bueno, pues son diferencias ya importantes. Brody Chapman, que es otra de las ciclistas referentes, es octava en la general y mañana va a salir con una diferencia de 1 minuto y 4 segundos respecto a Mellerin. Sí, pues nada, mañana nos vemos en la... Sí. Perdón, no, 2 minutos 4 por parte para Chapman son mucha tela para recortar, pero bueno, el ciclista de clase mundial nunca se sabe. Eso es, 2:04 para recortar para Chapman el día de mañana. Volvemos mañana en los comentarios en la contrarreloj con salida y llegada a Izaza. Ahora les dejamos ya con la entrega de los diferentes trofeos y maillots. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, John Carr. Con el premio, la primera sub-23, a continuación el maillot blanco con el maillot de la Junta de Extremadura. Saludaremos al alcalde de Guadalupe, a José Miguel Martín, que será el encargado también de acompañar a la más joven de la clasificación general de la carrera, que es del equipo Arkea. Así que gracias, alcalde, también por acogernos a todos nosotros en este final de etapa también aquí en Guadalupe, que hoy ha sido sin duda también emocionante lo que el espectáculo deportivo en esta carrera. Así que será Ocean Mae, la ciclista francesa del equipo Arkea Biotech, las que recibirá ese premio especial también de la Junta de Extremadura. Como veis, todavía continúan llegando corredoras a la línea, pero nos queda un ratito, todavía viendo a campeonas concluir esta competición. Adelante, Ocean, merci. Esto es Ocean Mae, la ciclista francesa, con el mayor de la Dirección General de Jóvenes y Deporte. El equipo Arkea Biotech, ese equipo francés que el año pasado se llevó la victoria en la clasificación general, hoy recibiendo además de su alcalde de Guadalupe, José Miguel Martín, también ese mayor que le acredita como la primera en esa clasificación. Muchísimas gracias. Merci. El mayor de los sprints especiales también para la carrera, el mayor de la Diputación de Cáceres. Hoy nos acompaña Pablo Miguel López, diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres. Adelante, Olivia Baril. Ayer ganó la etapa la ciclista canadiense del equipo Movistar. Aquí está una ganadora también en dos ocasiones de la Clásica de Eibar, entre las mejores en la Vuelta al País Vasco. Ganó también este año la Clásica Costa de Almería. Táctica excepcional, como decimos, para el equipo Movistar. Ha ganado las dos primeras etapas de esta carrera. Gracias, Olivia, también con esa gran actuación, y sobre todo muchas gracias también al diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, por acompañarnos en esa clasificación de los sprints especiales. El turno para el maillot de la regularidad, a continuación el maillot verde. Maillot de la regularidad, Martesa Servicios, con la presencia de la directora del Instituto de la Juventud de Extremadura, Raquel Martín, para en este momento recibir nuevamente a Marit Mellerin, la ganadora de la etapa y también líder de la general y también líder de la clasificación de los puntos, con el vehículo oficial de la carrera, con Martesa Servicios. Adelante, Marit, todo tuyo, un fuerte aplauso para ella, corredora, como decimos, ha conseguido su primera victoria, la máxima categoría
en el campo profesional ha tenido un camino fácil, ¿eh?, para llegar a lo más alto de Pirimo y hacerlo con el mayor del equipo de referencia aquí en España, como es el equipo Movistar. Así que enhorabuena, campeona. Felicidades. El maillot amarillo para la líder de la clasificación general es el maillot más importante que podemos contar también en competición. Es el maillot de la Junta de Extremadura, con la presencia de Santiago Amaro, director general de Jóvenes y Deportes, al que también le rogamos su presencia en el podio para la primera clasificada de la competición. Aquí está Marín Mangelin, el maillot de Extremadura. Esto es felicidades, campeona. Líder de la clasificación general en estos momentos. Así que esas felicitaciones por parte de todos nosotros. El premio especial también de mano de Santiago Amaro, director general de Jóvenes y Deportes, en la línea de meta. Enhorabuena. Gracias, Javier Marín Mellerín. Evidentemente es la más combativa. The strongest. Esto es, ¿eh?, también de... The most aggressive cyclist today. Además, el premio de la combatividad también para ella. El maillot de la Junta de Extremadura, con la directora general de Patrimonio, con Adela Rueda, de Patrimonio, ¿verdad?, que nos contempla a todos nosotros en esta línea meta. Así que gracias a Adela Rueda, directora general de Patrimonio. Y nuevamente a Marín Mellerín, que recibirá ese maillot blanco y rojo, como vemos también con ese trofeo especial que tenemos. Extraordinaria extraordinaria también hoy Marín Mellerín en el podio. Es el tercer maillot que tenemos en el día de hoy. Así que felicidades, campeona. No estaría mal hacer hija adoptiva de Guadalupe, ¿eh?, a Marín Mellerín después de las 5 veces que ha salido el podio. Hoy no estaría mal, es una idea para el alcalde. Esto es una buena idea. Felicidades, María, ¿eh?, también con esa gran actuación que nos ha brindado. Estos son pendientes también de más campeonas en la ceremonia protocolaria. Nos restará ese premio de la montaña. Así que estamos pendientes, ¿verdad?, de Aileen Schweitzer, la tenista alemana. Si no, Lía, puedes subir tú y te ponemos el maillot a ti. Tú siempre tan sonriente. Pendientes de la llegada de Bandera Verde, mientras estamos pendientes también de la llegada, ¿eh?, de Aileen Schweitzer. Salvamos a Santiago Amaro, que va a hacer entrega, ¿eh?, también al alcalde de Guadalupe, a José Miguel Martín, también de ese detalle en el día de hoy, por habernos acogido a nosotros en este final improvisado, pero yo creo que intenso, ¿eh?, que nos ha hecho disfrutar a todos nosotros. Gracias, alcalde, gracias a José Miguel y sobre todo también gracias, Santiago. Bueno, pues con esta llegada tan bonita que hemos podido disfrutar todos nosotros, ¿eh?, la línea de meta también de Guadalupe, en este epílogo poquito a poco, ¿verdad?, de la segunda etapa. Ya está aquí, maillot de la montaña, ya está aquí. Ya tenemos aquí a Aileen Schweitzer, ¿eh?, también la ciclista alemana del equipo Laboral Kutxa, para recibir a continuación ese maillot que le acredita o que le confirma, ¿eh?, como... Bueno, pues un maillot que mañana va a ser ya para ella. Esto es, mañana... Ya, hostia, tranquila. Que es el único maillot que podemos anunciar que va a corresponder a ella, porque mañana no tenemos montaña, las pruebas contra el ojo individual. Así que, bueno, pues esa felicitación para ella. Hace falta terminar, de verdad, hacer primera montaña con un patrocinio especial de la Diputación de Badajoz. Hoy con... Julián Pozuelo, que es el presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, y también contando con Pascual Montparnal con nosotros, el seleccionador nacional. ¡Ay, familia! ¡Aquí qué bien! ¿Eh? También con la llegada. Bueno, y con Aileen Schweitzer, la ciclista alemana, que va a recibir también el cariño de todos nosotros
la tenista del equipo laboral Cucha, en la línea meta del Caja Laboral. Adelante, todo tuyo. Mejor escaladora de la Diputación de Badajoz. Gracias a Julián Puntuelo. Gracias también a Pascual Monfarré por acompañarnos, seleccionador nacional, organizador también de la clásica en París Interior, organizador también de la Copa del Mundo de Ciclocross en Benidorm. Y junto con Julián Pozuelo, el presidente, para en estos momentos decir, ¿verdad?, que concluimos ya con la ceremonia protocolaria de esta jornada. Así que veremos también con esa gran llegada que hemos disfrutado todos nosotros y muchas gracias a él. Pues pendiente de la bandera verde, dos vehículos, sé que sigue llegando, yo creo que todavía no está la bandera verde, pero ya damos por concluida la ceremonia protocolaria del día de hoy, despidiendo a la ganadora de hoy, Mairen Bellerín, que gran victoria ha conseguido, la ciclista de los Países Bajos, del equipo Movistar. Vamos con un poquito de música también de fondo, ¿verdad?, para acompañarnos en la entrega de los trofeos. Agradeceros de nuevo hoy también vuestra presencia aquí en la línea meta de Guadalupe, y sin duda también emplazándonos a mañana, que mañana en Zafra es el epílogo ya de la Vuelta Ciclista a este Mundial 2024, con esa contrarreloj individual. Atención también a esa venta, que cuenta de cara a la general Marie Meyerin, que cuenta con una venta de atención de 32 segundos con respecto a la segunda clasificada, que es Gaia Realini, la italiana del equipo Lotto, del equipo Lidl Trek. En la tercera plaza, Osearma, la ciclista del equipo Arkea Bien Diotes, que ha recibido ese premio mayor blanco como mejor joven de la clasificación general. Cuarta plaza de la clasificación general corresponde a Paula Padiño, la colombiana del equipo Movistar. En la sexta plaza, Sigrid Ause, la noruega del equipo Hightech de la formación Kopke Repsol. En la séptima plaza, la canadiense Lila Barín del equipo Movistar. Tenemos novena plaza para Mikaela Harvey del equipo la nueva zelandesa, y la décima posición y primera española en la clasificación general, que corresponde a Sara Martín, la turista burgalesa de Aranda de Duero del equipo Movistar. Bueno, pues ahí está ese top 10 de la clasificación general, verdad que una renta importante ya Marie Meyerin, pero dependerá también de su lucha individual contra el crono de mañana. Así que mañana lo veremos también en Zafra, pendientes de la llegada, como decimos, de más corredores a la línea meta. Gracias. Con Víctor hace la vuelta Vizcaya Junior, como es Elizabeth Ebras, ayer la mejor corredora en la clasificación. La línea de salida hasta los 22. Yes. La vuelta de lista Extremadura. Qué lujo, ¿verdad? Contar también con esta salida. Con ciclistas de prácticamente 20 nacionalidades, para decir que es un evento, como decía, frío, también.
la formación del equipo Lidl Trek en la línea de salida. La flecha balona y ganó el Giro de Campania. Un aplauso para Gaia Realini en la línea de salida. Presiona el equipo Movistar en la línea de salida. Un fuerte aplauso, por supuesto, para el equipo que ayer se llevó la victoria. En competición el año pasado. Tenemos a Didier Dio, ¿no? Que el trampolín de pago, ¿no? Que ayer sufrió caída la tenista. Ese fortísimo aplauso para... a la alcaldesa de Trujillo. Apenas un 4, 3, 2, 1. En el final de la competición, el Marín Lenin en segunda plaza en estos momentos para Diadio Miote. Viene Carolina Perequito, a continuación Paula Patiño, y ese final también para Sigrid Dieter de Sauser. Comienzo de deporte con Marín Meyer y vaya táctica que ha empleado el equipo Movistar para finalmente, de mano de Santiago Amaro, director general de Jóvenes y Deportes.
Esta es Lupe y tiene un don muy especial. Yo lo denomino sinestesia gastronómica. ¿Y qué es eso? Os preguntaréis. La palabra sinestesia se refiere a un fenómeno de unión de sensaciones. Con tan solo dar un bocado, toda una historia se despliega ante sus ojos. Esta es la historia de un viaje sensorial por una tierra muy especial. Thank you.